Estamos aquí en vivo, la gente, con mi hermano McFly. Aquí los 5 versus 5 oficiales, por donde el hype es real. McFly, que ha tenido hoy una jornada grandísima, estaba ahí con la gente de Get Ghost Network comentando el torneo No Declaro Gaming. Mi hermano McFly ha tenido una semana de puro comentario con el level de la NASA. ¿No? Oye, sí. Ha sido una locura, manito, pero acá estamos retomando cariño y la cooperación junto a la comunidad de Mortal Kombat, que pido las disculpas porque usted sabe, manito, que he tenido mucho trabajo, la he tenido un poco botada, prácticamente por muchos años he estado acá tratando de apoyar lo más que puedo, pero claro, el trabajo y las responsabilidades hacen que uno quizás a veces priorice otras cosas, pero claro, no quiere decir que la comunidad no esté acá en el corazón, y usted sabe que Top 7 Gain está acá. Está no acá, bulto. Manito. Así, manito. No bulto. No bulto. Así que así comenzamos con esa introducción y nos volvemos a poner en pie para tirar todo el level acá en un 5 versus 5 magistral que se viene entre dos banderas que incluso tienen hasta casi los mismos colores. Son hermano. Iguales, están hermano. Cerca. La única son diferencia vecinos, es un escudo. Exacto. Y que ojo, también ambos tienen un nivel muy parecido, sí. Son rotísimos, Colombia-Ecuador, in the house en Top 7 Game, ahora yeah, muchachos, boy. Con todo. Así es, señores, estamos activos ya, seteados. Mire, vamos a presentarle el equipo, ¿no? De Colombia, va a estar Nelgar, Glitchman, Speed Cola, Dark Thunderfall y Dazambran. Speed Cola, perfecto. Que está clasificado al torneo, ¿no? Más clasificado tarde. Para el claro. Otro torneo que de mañana de Get Gozu. Exacto. Y ahí a Glitchman, si no me equivoco, es mi querido amigo Jap, conocido desde Mortal 9. Sí, creo que sí. Y tengo unas peleas por ahí subidas en mi canal con él de Colombia. Muy, 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 muy buen tipo y tiene mucho level también. Exacto. Bueno, aquí vamos a presentar ahora el equipo de Ecuador, señores. Tenemos a Video Adicto con una Cetrion rota, Steven MK, Geese Hack, Jorge Valencero y el Psycho Jean. Psycho Jean, que es el terror. Jean. El terror, Psycho el Aeroplan, el terror del sur. No que la otra vez le tiraban porque parece que Psycho Jean, no sé qué, parece que tiene problemas con su conexión, pero mucha gente reclamaba en un torneo que vi con su conexión. Espero que hoy día ande muy bien, están más cerca. Exacto, exacto. Ahí están cerquitas, ahí esperemos que no haya problemas de conexión, mi hermano McFly. Y bueno, vamos a invitar a la primera pelea a los Tigres para que tiren el level de la NASA. Nelgar de PLZ versus Video Adicto. Video Adicto que juega con Cetrion. Nelgar, que según tengo conocimiento, juega con Sindel y con varios personajes realmente. Nelgar tiene muy, muy buen nivel. Invitados los muchachos ya aquí para que entren hoy y tiren el level de la NASA. Nelgar PLZ tirando el level. Vegeta Please en el chat apoyando a la gente del Nocotorra. Vamos a ver, todo el mundo activo, tu panfla, que es lo que el hype es real. Señores, recuerden compartir el stream. Estamos aquí, ¿no? Por la familia. Video Adicto, así invitado. Así es, oye, muchachos. Saludos para todos los que están en el chat nuevamente. Tu panfla ahí, que estuvo a punto de clasificar en el torneo de Gozu. Cerca. Estuvo cerquita también. Macrosor, que está en el chat también, a un abrazo ahí. Me imagino que viene todo guillao, por lo que te contaba ahí de los tibas que pasaron. Pero tranquilo, hermano, tranquilo, que jugó. Jugó, dio cara y es lo que importa finalmente. Así que saludo ahí a Vegeta Please, al Jockey, a Gatillero Koff también, que está clasificado para mañana. Ojo. Así sí, que Gatillero de los míos, Gatillero de los míos. Gatillero y, es de los míos. Dejarlo invitados para que estén ahí tirando todo el level mañana, manín. Va a estar podrido eso. Y ahora concentrémonos, porque ahora estamos en el 5 versus 5 y nos pasamos así, tomando un vuelo virtual desde Perú hasta República Dominicana, así nomás, manito. Bueno, invitando a Video Adicto, lo invité por privado nuevamente, esperemos que pueda entrar Video Adicto. Yo he jugado con él online sin ningún problema de conexión, pero aquí lo estoy invitando. Ya Nelgar está dentro en el King of the Hill, pero Video Adicto al parecer no pudo entrar. Lo invité por privado y esperemos que pueda entrar realmente, mi hermano Video Adicto, porque queremos comenzar con este show de los 5 versus 5, Ecuador versus Colombia. Cabe destacar que ya en los 5 versus 5 del año pasado, Ecuador y Colombia se enfrentaron. Y ganó Ecuador, sí, con Psycho Jean. Pero esto, vamos a decirlo así, este año todo el tablero de los 5 versus 5 está reseteado de cero. Así que ningún equipo tiene puntos. Bueno, tiene puntos los equipos que han ganado, que ya han jugado, como lo es el equipo de Venezuela, Chile, exacto, ya tienen puntos. Ahora venimos con esto de Ecuador versus Guatemala. Y luego el otro fin de semana vamos a tener, o sea, el otro jueves que viene, ya acaba de entrar Video Adicto, el jueves que viene vamos a tener a Dominicana versus Costa Rica y luego vamos a tener a Puerto Rico contra El Salvador. O sea, esos son los 5 versus 5 que se vienen ahí ya activos por aquí, por donde el hype es real. La familia. Oye, ese de Dominicana va a estar muy bueno, manito. Costa Rica, Dominicana, ahí sí. la,
La batalla de los dioses. Sí, Costa Rica versus Dominicana es lo que viene para el próximo jueves. Y luego vamos a tener Puerto Rico versus El Salvador. Son equipos, no. El año pasado Costa Rica en los 5 versus 5 fue uno de los mejores equipos, Dominicana también. Y los mejores equipos en los 5 versus 5 el año pasado a nivel de puntuaciones fue Guatemala, Dominicana, México, Costa Rica. Esos fueron los equipos que tuvieron muchísimo más puntos. Del lado del sur, pues Argentina, Chile, muy duros también. Y bueno, vamos a ver, tenemos aquí a Videoadicto contra Nelgan. Nelgan que viene con Coral Can y Videoadicto no, con Cetrion. Videoadicto, por favor, si puede desactivar el micrófono. Igualmente yo lo voy a poner por aquí. Pero para que evitemos lag. Coral Can en la zona sur, vamos a decirlo así, en el torneo de Gosu, la verdad es que lo vi solo una pura vez. Para ese sector, para mi sector, se ocupa poco. Así que veamos qué nos muestra Coral Can. Contra un personaje ahora mismo, que está muy, muy bueno en el juego. Pero bueno, vamos al pleito, que es lo que nos gusta. Comienza con los primeros golpes. Nelgal PLZ, tirando el hype, tirando el level de la NASA. Vegeta, please. Dice Nelgal, please. Please do it. Vamos a ver cómo reacciona esta Cetrion, Videoadicto, que tiene el level también, señores. Cetrion, uno de los mejores personajes ahora mismo en el juego. La pancerita, ahí vamos a ver. Sí, la bajo 4 es podrido, manín. Sí, sí, es muy bueno. Neutral Young intentaba entrar en Nelgal. Excelente punish de parte de Videoadicto. Va a meter presión ahí con el tornado, consigue el throw, exacto, eso es negativo, eso también se le hace flawless block, así que tiene que tener cuidado en el haciendo ese movimiento, porque igualmente es muy buen anti-Sony, man. Sí, así es, y a veces se nota mucho el spam y nada, se soba, manito. Level de la NASA, confirmación, sobación, no cotorra. No lo va a matar, pero lo deja con una ventaja increíble. Recuerda que Kotal tiene el sol, pero aquí también se soba, manito. ¿Qué es lo que tú dices? Bárbaro, muy buena de parte de Videoadicto, señores. El hype es real, así, devolviéndole. Tú me pegas Fatal Blow. Toma, yo te pego Fatal Blow, más ahí. ¿Qué es lo que tú dices? Y ya, ojo, que acá abajo, en el torneo que vengo, pasa lo mismo, hermano. A veces el píxel de vida que queda es suficiente para dar vuelta al combate, hermano. Claro, es que sabes que el factor combat de este juego es ese Fatal Blow, esa posición en el juego, la persona no muere hasta que no muere. Y más si tiene esa herramienta activa. Por ejemplo, ahora, la diferencia de este round ahora es que ninguno de los dos tiene esa herramienta para hacer combat, así que tienen que hacer uso full de sus combos, sus movimientos y sus crouching blows de movimiento para llevarse la victoria. Exacto. Ya se quedan sin esa herramienta que prácticamente hace, en este juego es determinante, dado a que se ocupa justo en la instancia final de la energía, y eso hace que, y me imagino, la verdad, Newton, que yo siento que fue creada para eso. No, claro, 100%, fue creado para eso exactamente, para dar esa oportunidad de comeback buenísima. Y aquí con toda la ventaja, el Videoadicto, pero tiene que tener cuidado, ¿no? Porque Scott Alcan, con cualquier punish ahí la puede hacer, la doble pizza, presión en la esquina, saltó pero no tiró el fuego, intenta entrar, esos mix, el chip damage, está en problemas Scott Alcan, y sí, señores, la primera para Videoadicto, McFly. Y casi alcanza a pasar por abajo del fuego de Cetrion. Pero Kotal Kahn es muy grande, hermano. Quizá un personaje chico pasa por ahí. No le dio el chance. No pudo pasar por ahí. La primera para Videoadicto aquí en este 5 versus 5 de Colombia versus Ecuador, mi hermano McFly. Apretado. Sí. Apretado, la verdad, hermano. Porque la primera fue por un comeback. Fue puro robo. La primera fue puro robo. Una sobación de ida y vuelta, hermano. Exacto. Tú tiras, yo también tiro lo mismo. Tenemos la herramienta aquí. Falta Fatal versus Fatal. Exactamente. Como decía ahí Brenda, que Brenda también, pasando de un chat a otro. No, Brenda siempre está activa. Brenda siempre está activa, ¿verdad? Por aquí, sí, con la familia. Hermano Mocho también ahí, saludos para él. Ginobi, toda la gente que está activa apoyando este stream de los 5 versus 5. Esto es todos los jueves. Recuerden siempre también que ya la semana que viene comienza Rumble in the Jungle Latinoamérica Sur, que los miércoles van a ser los pool y los viernes van a ser los top 8. Así que toda la gente del sur ahí, apoyar Rumble in the Jungle Latinoamérica Sur, que se viene con todo el level, y mejor que el año pasado, porque cada año nos superamos con cada una de nuestras actividades. Así que manito, no estuve tirando la ese promo. Torneo. Estuve tirando la promo y comienza el 3 de febrero, ¿no? Ajá. Perfecto, entonces bien tirada. Y comenzamos el segundo combate, caballero. Oye, mira, y entró al tiro con ese movimiento que queda un save, pero que ahora le funciona versus el primer combate. Exacto, le funciona, pero aquí hay presión en la esquina con esta Sergio que está tirando el level, el sol. Sale para todo, dice Coro Kang. Se mueve Videoadicto cuando no debe ahí.
con eso de Kotak, que yo lo llamo proyectil. Es un proyectil antiproyectil, es el este. Sí, tal cual, tal cual. Ese animality, manito. Vamos a ver. No, se fue en blanco. Viene combo de parte de Video Adicto. Lo va a dejar en restan. Y cualquier pone. Wow, ahí lo tenía McFly. Lo tenía. Lo tuvo, lo perdió. Sí, sí. Pero se soba, manito. ¿Qué es lo que tú dices, McFly? La gente sabe que en la familia se soba, ¿vi? Donde la hype es real, aquí se está tirando todo y Video Adicto lo está dando todo por Ecuador, señores. No es cotorra. Aquí no se guarda el Fatal Blow, manito. Si, okay, está, nah. Si está para tirar, se tira. Manito, aquí se soba. Dice para mí que, no, que el término se soba no se entiende en Latinoamérica. Bueno, porque toda Latinoamérica entiende que se soba. Ya no hay forma de. Ya se entiende. En Ingusu no entendían, sí, manito, no entendían. Me dijeron, pero ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Y ahí les tuve que dar la cara. Exacto, se le dio la cátedra y ya todo el mundo le llega a los códigos. Yo creo que los hermanos peruanos decían, pero ¿cómo sobación si no lo está sobando? Le está pegando, como todo el resto. Exacto. Bueno, vamos a ver, señores. Nelgal PLZ buscando aquí, ¿no? Ver cómo gana este round McFly, ya que el round pasado fue un puro robo de parte de Video Adicto con ese Fatal Blow, que está 1-0 por encima en el marcador de PLZ. Pequeta, please, la gente, pequeta, please, cuidado. Llamé a Murphy por ese robo y me dijo, no estoy atendiendo porquería, así decía. Mira, juego, mira cómo lo para, venía cosa. Buscando ese pony para el Fatal Blow. No, pony, excelente reacción de Video Adicto en el momento indicado, McFly. Así de muy bien ahí las reacciones. Vio la NASA, maní. Vio la oportunidad inmediatamente Punish. Ahí, sin pensarlo. Sin pensarlo, McFly. Level, así, Video Adicto. Vio el. Hay un hoyo ahí, yo meto. Es mi turno. Simple. Listo. Es que a veces las instancias están, hermano, pero claramente ahí depende de tu reacción. Y tu conocimiento. A veces depende de cómo anda tu conexión también. Pero sin duda. Esas son las instancias que a veces marcan la victoria. Yo en la transmisión también, disculpa que te mencione tanto, pero como vengo de comentar, también hay instancias donde logro apreciar que hay vacíos, ¿cierto? Estos espacios que se da por el tradeo, por el cambio de golpe, que muchas veces, generalmente los jugadores más activos logran aprovechar esos espacios. Y muchas veces el jugador quizás que está recién empezando, que no tiene tanta habilidad, pierde esos tremendos espacios que son para castigar, maní. Sí, pero como te digo, ese espacio cabe de reacción y conocimiento en el juego. Porque a veces puede tener la reacción, pero si no tienes el conocimiento de que en ese instante puedes machar, puedes tocar, no lo vas a hacer. Entonces el conocimiento es poder en el juego, ¿eh? Así es. Y acá hay que conocer esos espacios justamente, hermano. Así que nada. Vamos entonces a ese cambio de personaje y nos propone ahora una Frost que para mí también yo encuentro que es un muy buen personaje y puede ser que le dé mejor resultado a Amigo New. Puede ser que le dé mejor resultado con Kotal, que ahora mismo tiene toda la ventaja de vida McFly, como tú acabas de decir, entra con el Delphin y tiene impresión a Video Adicto en la esquina. Consigue el pony con los taladros, la robota, la confirmación de parte de Nerda, PLZ tirando el level. Y pero se pasó para el otro lado. Pero toda la ventaja, McFly, como dijiste, o sea, este personaje le puede dar ventaja y hasta ahora la tiene. A ver si puede hacer aquí un super comeback Video Adicto, pero al parecer no. Está difícil. Vamos a ver qué pasa. Pero te fijaste ese helicóptero loco, cómo lo cambió de lado. Sí. Está difícil, pero mira esto, McFly. El Delphin para acabarlo. Tenía que sí o sí buscar una opción para terminarlo, porque con cualquier punish y para el blow le iban a robar esa ronda. Así es. Oye, y parece que maneja muy bien a Frost. Lo veo súper activo, lo veo ocupando inteligentemente las acciones. ¡Uy! Ahí se perdió el tremendo punish. Sí, pero veo que Video Adicto se quedó full, bloqueado, bajado ahí. Sí, como si se hubiera echado a perder el control. Exacto. Vamos a ver, ahora reacciona, va a intentar hacer algo. Mucha ventaja de parte de Nelgal PLZ. Vamos a ver, para mí Nelgal... excelente neutral jump. Confirmación. Down 2, crouching blow. Necesita el breakaway sí o sí. Entramos con el medio de la cabeza de la robota. Y para el skill. No hay barra para escape. Excelente daño. De parte de Nelgal PLZ, el throw ahora, McFly. De parte de Midori. Ese gancho fue innecesario, siento yo. Pero de todas formas, nada. Cuando gana da lo mismo. Exacto. Pero ojo que le puede costar la pelea no haber capitalizado mejor ahí. Oh, mira esto. ¡Oh, my God! ¡Te lo dije! ¡Oh, my God! ¡Te lo dije, hermano! ¡Te lo dije!
Es que, hermano, ese gancho fue innecesario porque no tenía breakaway. Podría haber hecho algo más, hermano. Qué comeback de parte de Videoadicto, señor, y esto no se ha acabado. Tirando el level con Cetrion, así con los temblores de tierra, que esa mujer hace que tiemble más que en Chile. Peñones, no bulto, manín. Tiembla más que en Chile cuando Cetrion está en la pantalla, señor. Uy, no, no, hombre, esa manito que capaz un poco. Glow, salvaje, McFly. Oh, pero dropeó el combo ahí. Otra vez dando la oportunidad aquí a Videoadicto, McFly. No, esas oportunidades no se dan, manito, por eso te digo, por eso le recrimino ahí. Muy buen roll y nuevamente pierde un Punish, pero por último lo cierra con un agarre y cambio de lado que lo deja bastante bien. Así es. Vamos a ver, confirmación perfecta. Y este round, al parecer, esta pelea lo va lleva a ser de Nerga. El PLZ le pone número al marcador, dice a cero, no, manito, llegó la robota 2-1, el marcador level de la NASA. Nerga, el PLZ, diciendo que no se acaba. Y esto es todo por el todo. Ecuador versus Colombia. Y así es. Y resultando el cambio de personaje, manito, ¿ves? A veces que un poco lo que explicaba cuando estábamos en el torneo pasado, un FT2 se analiza y se planta muy distinto a un FT3, manito. No, claro, por eso claro, que estoy manito. Muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo que para cerrar en forma conclusa un combate y que quede una sensación de que uno entregó todo, Mortal Kombat se tiene que jugar a FT3. Sí, lo que pasa es que últimamente, tú sabes que, bueno, desde el año pasado, en el Pro Competition, cambiaron las reglas a primero a dos. La gente se molestó un poco con eso, pero lo que hicieron también con eso fue que pusieron la Comeback League, que se juegue primero a dos, para que la gente se adapte, que ese es el competitivo. Exacto. O sea, si te das cuenta, en el Comeback League son dos peleas. Entonces, si vas a un torneo... Pero comenzó en tres. No, es primero a dos. ¿Recuerdas que comenzó en tres? Cuando comenzaron, sí. Pero luego lo pusieron a dos porque cambiaron las reglas de torneo, es lo que te digo. Entonces, como tú dices, un primero a tres tú puedes adaptarte y hasta conseguir un reverse 3-0, pero un primero a dos, quien gana en una pelea de torneo de primero es quien gana más rápido en las dos primeras peleas. Eso es el competitivo, McFly, porque así es en Street Fighter también. Sí, lo que pasa es que, manito, imagínate, en dos primeras peleas tú tiras todas las magias, todos los trucos, todos los inventos, logra entrar, ¿cierto? Pero ya un jugador habilidoso, ya en un tercer combate, no se te adapta, crees. Se adapta, sí. Exacto, se adapta. Y vamos con el otro combate. Vamos a esto con el otro combate y parece que Nelga está adaptado y le está yendo mucho mejor con la robot. Pero aquí Videoadicto, excelente bloqueo ahí al Wake Up. Tiene toda la ventaja Videoadicto. Cambia de lado, ¿por qué? Vamos a ver, consigue Punish. Hace daño aquí, el Restand. Los dobles slow. ¡Excelente! Ojo. Pones y para el de parte de Nerga al PLZ que está buscando sí o sí ganar esto. A ver si consigue el reverse 3-0, McFly. No, se lo lleva. No, está vivo con un pixel. No aguantaba ese golpe. Bueno, sí tenía barra de defensa. Fue que no bloqueó bien, pero aguantaba. Si hubiese bloqueado Flawless Block, lo aguanta, ¿eh? Yo creo que sí, porque tenía las barras que te hacen el aguante. Exacto, tenía barras de defensa además, tenía dos barras, pero no pudo conseguir ese bloqueo perfecto. Ese round se lo lleva Nelga, PLZ en la casa. Los PLZ están activos en el chat, me gusta eso. Activo, apoyando a su gente. El OK, venga. Buscando el Punish, ahora Videoadicto. Entramos con la cabezota de la robot. Viene Punish, para el corner. ¿Qué es lo que tú dices? Down 2. OK, pero está súper sólido McFly. Le está creyendo todo, hermano. Y también, por otro lado, Nelgar castigando bastante bien la instancia. Sí, Nelgar está prendido, señores, y se acabó. Esto se va a empatar 2-2, McFly. El tipo está buscando el reverse 3-0, hermano mío, con Frost. Está, pero yendo muy, pero muy bien. Y los PLZ están tirándole la Genkidama y la super energía a su amigo de equipo, McFly. Y esto está increíble, ¿eh? Aquí ¿te das cuenta si esto hubiera sido un FT2 no alcanzamos a ver esto? Exacto, en un FT2 no podemos ver ese hype de llegar al juego número 5. Aquí lo estamos viendo con Nelga, el PLZ contra Videoadicto, que estaba arriba en el marcador 2-0. Y ahora Nelga con esa frosa, se sacó todo el hielo y dijo yo buen pateta vaina. Muy roto Nelga, el PLZ. Y cuando yo veo una frosa así, yo digo, wow, ese personaje sigue siendo un personaje bueno. Demasiado ¿y sabes duro. qué tiene bueno Frost? Este Sonic, cierto que es circular, que alcanza a pegar en la parte de arriba cuando Cetrion salta, que es muy clásico mira, que a distancia Cetrion salta y tira el fuego. McFly, cuando yo veo a una Frost así ganando, yo pongo esa musiquita, mira. Pongo esta musiquita. ¿Cuál? Mira. A ver. No sé si tú la vas a escuchar, pero pongo una musiquita ahí. La de Glacius. Ya, perfecto. Honor a Killer Instinct, muy bien ahí.
Eso ¿qué es la que hay, manito? Machete. Llegaron de los míos acá. Están llegando de los míos. Top se prendió Neal Gal PLC. Muchachos, señor, a la transmisión. Oye, y comenzamos. Mira, comienza el tiro. Yo creo que ya se tiene que haber acostumbrado al matchup. Ojo. Asumo que tiene que haber algo más de costumbre de parte ahora, de video adicto. Así como se adaptó, así como se adaptó. Se está notando ahora. Sí, exacto, lo que tú dices. Disculpa que te interrumpa, pero así como se adaptó Nergard, se está adaptando al parecer aquí video adicto, pero no, entramos con la cabezota. Y cuidado, McFly, que aunque se adapte. Oh, no, llegó a hacer por excelente down one anti-air. Consigue hacer daño. Y luego que tenía toda la ventaja aquí, mi hermano McFly, video adicto, está en problemas en el corner. Y ahí ¡no! en esa. ¡Mira cómo! ¡No! ¡Y se acabó! ¡No, no se acabó, no se acabó! ¡Oh my god! ¡No te crees! ¡Yo! ¡No te creo, manito! ¿Qué pasó? ¡Yo, bro! ¡What the fuck! ¡Oh my god! Señores, señores. ¡Murphy no me contesta, hermano! Video adicto no se da por vencido. Quiere darle la primera victoria a Ecuador. Nergal PLZ le quiere dar la primera victoria a Colombia. ¿Qué va a pasar aquí? 5 versus 5 por donde el hype es real. Entra Nergal ahí con la robota. Vienen los combos. Cuidadito. Otra vez. Lo empuja. Ven acá, vienen los peñones volcánicos. Oh, my goodness. Está en problemas. McFly. Nergal ahora mismo. No, ya se pone. Uy, eso, voy a distancia y ya. Era la que tenía que hacer. Sí, sí, exacto. Tiene que buscar hacer daño. Tiene mucha desventaja de vida McFly. Y aquí luego de este paral blow que le quitan, ¿no?, 33% de vida a vida adicto. Tiene que buscar comenzar. Pero no lo dejan. Y señores, se acabó la primera victoria. Listo. Para Ecuador. Video adicto 3-2 por encima de Nergal PLZ. Excelente la pelea que dio PLZ, ¿no? Ahí, Nergal, muy duro. Pero Vidadito se da la primera y le da la primera victoria a Ecuador, manito McFly. Muy duro. Así es, Ecuador se pone entonces momentáneamente en victoria 1-0 versus Colombia. Pero hay que decirlo, estuvo increíble la pelea y increíble primera y pelea. Se adaptó, increíble, increíble primera pelea realmente. Muy duro, manito. La PLZ estaba duro. Buscando el combat y estuvo al conseguir ese reverse trio, lo tuvo en sus manos ahí así. Lo tenía, pero ese combo que le hizo Videoadicto en ese primer round, manito, fue una locura. No, increíble. Una locura. Increíble. No, no, excelente ambos. Se nota que juegan mucho, así que GG's para ambos. Y estoy viendo a muchos que ya están entrando. Están los hermanos de Top 7 también. Están ahí Scorpion. No sé si está Nicolás, está Fitos, que es la que hay, manito. Bienvenido. Todo el mundo, ahí, toda la familia está ahí. Xbox Gamer. Vamos, está a todo ver. El mundo, manito. El siguiente jugador del nomás, equipo. Muchachos, llega tío Tolki. El tío siempre está activo, el tío Tolki. Klitschmann. Vamos ahora con Klitschmann. Entonces vimos ahora con Videoadicto versus Klitschmann. Esta va a ser buena porque Klitschmann también usa Frost. Por favor, usa Klitschmann. Frost también. Klitschmann, que entre a la sala y Videoadicto. ¿Por qué salió de la sala? Que entre a la sala y Videoadicto para poder invitarlo. Lo que pasa es que yo lo invité ahorita directo porque no, al parecer no podía entrar. Pero dale para la sala, Videoadicto, y dale para la sala del mano ahí, ¿no? Se va a tirar a nivel. Oye, ahora. Y confirmando mi querido amigo Klitschmann, creo que es Jap de Colombia, el legendario Chansun de Mortal Kombat 9 y Combo Maker, al igual que yo, y que realizamos algunas cosas ahí en conjunto, y que tuve la gracia de jugar con él apenas salió Mortal Kombat. Usaba a Liu Kang y usaba a una Sonya muy buena, pero al parecer ahora ya a esta altura, después de 3 años del juego, parece que tiene otros main. Ok. Bueno, si alguien puede contactar a Klitschmann, por favor, porque sería el siguiente jugador, ¿no?, de parte de Colombia. ¿Se le habrá glitchado la consola, manito? No, haciéndole honor a su nombre. Exacto, haciéndole honor a su nombre, Klitschmann, se glitchó el juego. Pero bueno, estamos esperando a Klitschmann para invitarlo al King of the Hill, señor. Excelente primera pelea de parte de PLZ. Todo el apoyo de su equipo en el chat también, tirándole a la gente de Ama, por poco lo consigue. Pero Vidadito se hace con la victoria 3-2 por encima de Nergal en una pelea super close donde vimos de todo, McFly. Primera pelea de este 5 versus 5 y vimos todo el level. No, sí. La verdad es que ambos jugaron excelente, manito. Si te fijas, fueron dos peleas que se definieron por situación, hermano. Por quién toma mejores decisiones nomás. Si recuerda que esto es decidir. Exacto. Es sobarse, no sobarse, atacar, no atacar, así... Y el que toma la iniciativa, y como siempre digo, a veces la mejor defensa es el ataque, y el que toma primero y ya, y se la lleva. Exacto, así es.
Por favor, la gente de Colombia, mi hermano Speed Cola, que trate de contactar a Glitchman porque no lo veo en la sala. O si me dicen que está usando otro usuario. Pero necesitamos a Glitchman para poder avanzar con este 5 versus 5. Vemos ahí en la sala que está la Zambrano, está Steven, Psycho Jean, Speed Cola, Gizhack, Dark Thunder Fox. Pero nos falta, ¿no?, el siguiente contrincante de Colombia, que es Glitchman. Saludos para toda la gente en el chat. ¿Qué tal, please? De nada, mi hermano. Aquí juega todo el mundo en la familia, sin excepción de nadie. Todos aquí son bienvenidos. Mi hermano Remodelo también activo por ahí. Speed Coca-Cola de lo mío, es hijo de su. ¿Qué es lo que es, Pico? Así, oye, Amateur, Amateur, la leyenda en el chat también. No Bulto, Scorpion, Shinobi, y ya hay varios que Mitos. están clasificados para mañana. Ahí veo a Speed Cola, veo a Adriano. Mañana van a estar tirando el level. Sí, mañana van a estar tirando el level ahí, No Bulto, en ese No torneo. Bulto. Felicidades a todos los que Podrido, clasificaron. manito, tiene que estar ahí tirando todo el level en el chat porque eso se viene Speed podrido. Cola que está hablando en el chat, por favor, Speed Cola, contacta a Glitchman porque necesitamos seguir con la pelea, bro. Tenemos que avanzar con este 5 versus 5. Tenemos que seguir Oye, tirando y el ahí está level. también uno de los míos, de Top 7 Game, Shinobi. ¿Qué pasa? ¿Qué es la que hay, manito? Shinobi. Bienvenido también. Shinobi que tiene. Apoyando. Shinobi está corriendo un torneo en conjunto con No, con Top 7 Game, con la familia. Estamos haciendo un torneo del lado del canal de Shinobi de Smash. Para la gente que le gusta Smash Ultimate, hay un torneo online con Shinobi. Tiene su macherino y toda la vaina. Tiene un pot bonus y toda la cosa. Así que ya ustedes saben que eso va. La gente que le gusta Smash. Del lado de Shinobi, con Top 7 Game estamos también trabajando la comunidad Oye, de Smash. manito, la gente quiere la apuesta. ¿Dónde están las apuestas, manito? Sí, Tírela. Shinobi que hace la apuesta y esos tigres que son fuertes en el chat, pero no han tirado nada. Estoy quillado porque no aparece Glitchman, me guaquilla feo, loco. ¿Dónde está Oye, vamos a Glitchman? dejar esto hasta acá. ¿Qué está pasando, muchachos? Traigan a Glitchman de donde sea. No, 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 Tráiganlo no. para acá. Hable entonces con la gente de Colombia, manito. Muévase. Speed Cola, el de Colombia que maneja todo y él está en el chat hablando. ¿Dónde está Glitchman? Porque o me estoy equivocando, ¿no es Glitchman que va? Colombia, exacto, Glitchman. No, 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 yo no me estoy equivocando. No, si es Glitchman, sí, está bien, está bien. Se glitchó, manito. Le hizo honor al nombre y se le glitchó la consola. Así nomás. No, esto No hay no es nada que que. hacer. Esto, oye, esto no es que ya se está metiendo, Speed Cola, que se tiene que meter, vi. Vi de una galleta. Dile que entre, loco, vi que lo que está. Tire el audio ahí, tire el audio en el chat, tira el audio ahí al tiro en el stream. ¿Qué está pasando, manito? Dice Kinga que sí, ya ganaron porque ya no aparecen los demás. Ya viene ahí, ya viene ahí, ya viene el colombiano Glitchman, ya viene ahí, me dice Speed Cola. Esperemos que entre rápido. Yo, gracias a toda la gente que están activo aquí con el stream, por aquí, por la familia. Y recuerden compartir el stream y recuerden que esto es todos los jueves 5 versus 5. El próximo 5 versus 5, el jueves que viene, es Dominicana versus Costa Rica. Luego el próximo de arriba, después de ese, viene entonces ahí. Puerto Rico versus El Salvador. Y así seguimos, ¿no?, con los 5 versus 5. El miércoles 3 comienza Rumble in the Jungle Latinoamérica Sur. ¿Okay? Así que quiero ver toda la gente del sur, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, registrados en ese torneo. Lamentable, la gente de Ecuador no van a estar en ese torneo, ni Colombia, ni Venezuela. Lo dejamos fuera de lo que fue el Rumble in the Jungle Sur. Para que no haya tantos problemas con las conexiones. Vamos a tratar de poner a Colombia en el norte y con Ecuador y Venezuela a ver qué hacemos con esas conexiones en el Rumble in the Jungle Norte. Pero bueno, estamos ready, estamos activos, ya tenemos a Glitchman y Dígale, tenemos al dígale eso, videoadicto. dígale eso. Dígale eso a los panas de Get Gozu. No, eso para también, también. También, porque usted está Oiga, ahí. manito, entonces, mañana en las finales del torneo de allá de abajo, tomándome el avión después de acá para Chile y después para Perú mañana, voy a estar tirando ahí la info, porque está toda la gente de Zona Sur, para que sepan sobre el torneo y se inscriban. Exacto. Rumble in the Jungle Sur, esa es la vuelta. Bueno, aquí tenemos a Glitchman y Videodicto que le acaba de dar McFly la primera victoria a Ecuador. Y sólido, sólido. Muy buena Sólido, Cetrion. Muy sólido. buena Cetrion. Glitchman viene con Scorpion. Scorpion le juega muy bien a Cetrion, o sea que es muy buena opción aquí, Sí. McFly. Inteligente el cambio, sin duda, sin Sin duda, duda. Si sin es que él duda. usaba otro personaje y decide por un tema de matchup, estoy suponiendo, usar a Scorpion, bien ahí la elección. Muy buena la estrategia. No sé si viste una vez una pelea de Killer Chino con Big D. En el Twitch Rival y Killer Chino le jugó bastante bien a Cetrion con Scorpion Sí, y la sí. usó contra Machamp. Lo que pasa ahora mismo, McFly, es que esta pelea de Scorpion contra Cetrion, antes sí, Scorpion mental hacía como
como un poco de counterpeat, pero ya la pelea para mí es 5-5, es una pelea pareja. O sea, Scorpion tiene herramientas para jugarle a ella, pero el Cetrion es muy fuerte igualmente por encima de Scorpion en el juego. Pero vamos a ver qué puede hacer Gleason aquí contra esta Cetrion, que fue la que le dio la primera victoria a Ecuador McFly. Excelente bloqueo y viene el punish con el crotch blow en la cabeza, manito. Dime, manito, ¿qué es lo que está pasando con esta Cetrion? De una castigando y claro, pegándole a uppercut pensando en que sin duda iba a ser el breakaway. Pero por ahora bastante sólido. Veo nuevamente a Video Adicto y llevándose este primer round al bolsillo para Ecuador. No, te digo, está muy sólido Video Adicto. Yo he jugado contra él, con todo y que no me gusta mucho jugar contra Cetrion. He jugado contra su Cetrion y la tiene de verdad muy bien pulida. Además que para información de todos, Video Adicto usa Cetrion desde el principio del juego. O sea, antes de que esté rota ahora con los custos, ya él usaba Cetrion. O sea, es un Cetrion main. Perfecto. Día 1. O sea, eso le da mucho más dominio del personaje. Es un OG Cetrion main en Mortal Kombat 11, entonces. Exacto. Desde los orígenes. Y por lo mismo se nota entonces el conocimiento que tiene y de seguro que se ha enfrentado a todos estos matchups. Así que nada, está demostrando el control en la pelea. Y mira cómo tiene esa lectura ante ese agarre. Wow. Que podría haber capitalizado un poco mejor, pero suficiente capitalización para llevarse. Y no sé si eso fue un T-back o fue el movimiento. Es el movimiento, pero easy. Operation igualmente, la primera para Vitalik. Tal cual. 1-0 por encima de Glitchman. Vuelvo y repito, roto con ese personaje desde el día 1 usándolo. El avatar, la mujer de los cuatro elementos, Billy. No hay forma ahora mismo con ese personaje top tier. Míralo así. La mujer de los cuatro elementos, que es lo que tú dices. El avatar. Nada, haciéndole tributo entonces a su main y sólido. La verdad es que se viene complicada la pista al momento, ¿cierto? Entendiendo que esto es un 5 versus 5, que estamos recién iniciando la transmisión y los combates. Pero al momento, sin duda, la pista está cada vez más cargada para Ecuador. Tira una Kitana, que Kitana también está rotísima, hermano. De hecho, Foxy Grandpa tiraba ahí hoy día en Twitter algunas cosas contra Kitana. Tú sabes que el tipo es agrio también en Twitter y tirando ahí sus cosas. Y Kitana, hermano, está ni te cuento como que gracias. Así que aquí podría venir algo interesante, manín. Kitana es buena, es muy buena, realmente es un personaje bueno. Y lo que yo digo de este juego ahora mismo es que aunque los personajes estén rotos, a todos los personajes rotos del juego se le gana más claro. Sí, eso. Sin duda. De acuerdo, totalmente con eso. Cuidado, vamos a ver quién consigue la ventaja aquí, McFly. Está aquí. Ok, se fue en blanco. Crouching blow con el peñón volcánico en la cabeza. Intentamos entrar. Doble slow. Cuidadito. El jumping kick de Kitana. El neutral jump de parte de Vito Adicto. Peñón volcánico. Luego viene a quemar. Cuidado. Uy, ahí podría haber sido un castigo de salto con combo y salto combo combinación nomás. Ahí errado ahí ese teleport aéreo que ocupó con Kitana. Exacto, pero lo está metiendo en oye, la pero mira, aquí un combo y se lo lleva. ¿Quién se soba primero? Sobó, pero no, el troll se lleva todo eso. La ventaja para Cetrion, el fuego que viene a quemar otro poquito más y se va. No, aguantó el golpe. Va a buscar el comeback más y lo consiguió. Se lo llevó. Sí, señores. Se llevó. Excelentes bloqueos. Gastó manito, estábamos hablando de dejar ese pixel vivo. No, pero gastó todas sus barras de defensa para aguantar esos golpes y poder entrar con ese jumping y llevarse la victoria aquí. Glitchman, excelentísimo, McFly. Y nuevamente, el pixel de vida da la instancia para resistir y aguantar, hermano. Las barras de defensa y los dobles block. Ahí el bueno, chip dummy, ahora el chip dummy no funciona ahí. Cuando tú sabes bloquear bien y tienes barras de defensa, no creas que vas a matar a alguien con chip. No llega a ser punish. Intentaba entrar. El problema Glitchman in the corner, pero... el jumping, McFly. Ahora sí está en problema. Sí, se queda sin barra. Veamos qué nos propone. Bueno, haciendo la presión, que eso es bueno. No tiene que dejarle hacer el juego a Cetrion si es que quiere ganar. Y mira, lo está haciendo. Eso es ir de frente. Ese es el juego. Y puede ser que esta victoria se la lleve. Qué mal ese drop. Le puede costar la pelea. GG, ganó. Listo, excelente. Como tú dices, se presionó a esa Cetrion 100%. Todo el tiempo sin dejarla respirar y consigue la victoria, señores. Y aquí Glitchman empata el marcador 1-1. Así que no va a ser nada fácil para Video Adicto, ¿eh? Te dije, Kitana está rota, hermano. Y era una muy buena opción. Muy buena opción. Así que estuvo inteligente el cambio.
Sí, muy inteligente el cambio, como tú dices, muy, muy bien. Y lo mejor del cambio fue la presión que metió y el robo del primer round, McFly. Fue el robo que hizo ahí con ese píxel de vida, le dio todo, la victoria, ¿vale? Ese robo de ese píxel le dio la victoria completa a McFly. Murphy me mandó un mensaje y dice que ya está vuelto loco, ya no atiende, ya estos casos ya cerró. Cerró la comisaría. Ya Murphy no le hace caso a ese. Murphy dice, no, pero en este juego viven robando, no hay forma. No hay forma, dice. Está peor que la delincuencia que en RD y en Chile junta, hermano. Así es. Bueno, vamos a ver, porque acá, señores, en Chile, hermano, está de loco acá. Sí, está fuerte, sí. Mucho temblor, está séptimo por ahí. Oiga, pero usted no por eso no tiene que venir, manito. Tiene que venirse para Chile. Venga para acá, mano. Tengo miedo de ir para Chile, ya. Tembla mucho, loco. No, véngase para acá, para que lo baile. Acá lo baila, manito. Y comenzamos entonces el tercer round, donde están 1-1. Y veamos ahora si se logra reponer. Y nada, Glitchman proponiendo y tirándose con todo, porque dice que le va a dar este punto a Colombia, manito. Está buscando un punto para Colombia y, como te digo, súper presionando por encima. Dice, tengo que presionarla sí o sí, no puedo dejarla, ¿no? Que haga su juego. Y lo que está haciendo es que no está dejando respirar a Vitadicto. Yo digo que aquí es que Vitadicto tiene problemas, ¿no? En esa defensa, cuando están pegados de él, tiene que ver cómo defenderse en esas instancias. Estamos viendo que cuando se le pegan, está teniendo problemas. Sigue el antiaéreo. ¡Oh! ¡Uy! Ahí fue el castigo. ¡Uy! De perdición una oportunidad de victoria ahí. No, no, él sí tiró el movimiento. No llegó a castigar simplemente. No llegó a tiempo el golpe. Claro. Se soba, manito. Y esto es lo que listo. Mata. Esto quita 32 lo mata. Aunque ese tiro no quita vivo. Mucho, ¿eh? Queda vivo. Aparte que salieron dos escudos, mira. Quedó queda vivo. Con el pixel, sí, ojo. Queda vivo, como te digo, porque es Cetrion. Cetrion con el Fatal Blow de ella tiene un scaling un poquito menor que los otros. Pero si hubiera sido un Fatal Blow de cualquier otro personaje, es casi seguro 33% de vida y lo hubiera matado. Pero excelente de parte de Vidadín. Aparte salieron los dos escudos. Exacto. Se sobó, manito, ok, combo. Titana cae con la confirmación. El señor Glitchman buscando las opciones, presión en la esquina, sabe que en esa presión es que tiene qué que meter antiaéreo. A Vitadic. No, y un antiaéreo con un hitbox increíble. Sí, no, Cetrion es, yo creo que Cetrion es uno de los mejores antiaéreos que tiene en el juego. Sí, es muy bueno su antiaéreo. El standing one es excelente. Esa presión que está metiendo Vitadic ahí es muy buena, el jumping que... Vimos una Cetrion, exacto, otra vez el antiaéreo. Mira. Que está metiendo presión, no es una Cetrion que se va simplemente al sol. Y eso es lo que hace a Cetrion no ser un personaje así, el último del juego. Porque tiene todo. Tiene juego de a distancia y juego pegadito. Mira eso. Tiene presión, tiene para robar, pero está en problema serio. GG's, McFly. No, GG's. No, nada que hacer ahí. La verdad es que ahora fue Vidadicto el que propuso más, el que generó irse con todo y presionar y no dejar hacer el juego a Glitchman. Porque al parecer la presión de Kitana le está incomodando a Vidadicto, así que mientras la tenga de lejos y sea él el que presiona, le va a dar bastante resultado, y así lo vemos, no dejándolo hacer nada y llevándose esto contundente. Ese último round fue bastante rápido. Excelente. Vamos a ver cómo sigue la pelea, señores. 2-1 arriba Vidadicto. Oye, una locura Cetrion, la presión que tiene, la verdad. El antiaéreo, la bajo 4. A pesar de que podríamos deducir, y creo que todos estamos de acuerdo que es un tremendo personaje, en la zona sur no se ve tanto, hermano. No hay tanto un abuso de personajes que podríamos decir. Aún toda la comunidad tiene su favorito y el mix de personajes todavía sigue siendo variado en el juego, que eso se agradece. Es como te dije, o sea, se ve un poquito variado el juego, pero al final siempre vemos en primeras instancias los top tiers. Eso siempre va a ser así. Aunque Cetrion es increíble. El personaje es como Chinook. En ningún parche se recibe nerf. En todos los parches ella está bien. Es la hermana de Chinook, es que yo me imagino en esa mesa donde revisan los parches estos tipos, más allá de que quizás se están tomando algo y están jodiendo. Yo creo que hay una lista que debe decir a Cetrion no la toquen, así no, instrucción, desde arriba. No, exacto, es que no pueden tocarla, es una diosa y tiene que no llevar su papel en el juego. Es una diosa antigua por encima de Raiden, hermano, entonces
personaje sí o sí tiene que ser fuerte. Es el avatar, domina todos los elementos. McFly aquí con la ventaja de Glitchman. Ahora mismo, o sea, con la presión Glitchman sobre Virtua Adicto. Excelente hueco para ir de Virtua Adicto. Nos vamos con... ¡Oh, lo traje! ¿Para dónde te va a mover? ¡Mentira, lo achimichanga! No, excelente spacing ahí. Wow. Excelente el spacing. Yo, gracias. Gracias a mi hermano de Rusia que se acaba de suscribir por 4 meses consecutivos, dice la familia. Yo tengo su mouse por suscribir, hermano. Rusia in the house. A people from Rusia, what's going on, bro? Mi gente de Rusia, sí, Rusia siempre ha sido históricamente muy fan de Mortal Kombat. Uno de los grandes jugadores de Mortal Kombat Ultimate justamente es de Rusia. Exacto. Bueno, Virtua Adicto está por darle otra victoria aquí a Ecuador, McFly. Está súper cerca. Ya lo tiene en el bolsillo. La verdad es que Liu Kang no le ha dado resultado y no ha logrado como ingresar. No ha logrado. Me gustó Kitana. Yo creo que podría haber sido con Kitana. La verdad es que con Kitana no jugó mal. No, para nada. Estoy contigo ahí 100%. Pero sí, en la esquina. Vamos a ver, McFly. Nos acaba. Oye, lo tiene. No se acaba. ¡Uy, no! Ese drop le va a costar, manito. Ese drop le va a costar caro. ¡Wow! GG's. GG, señores. Excelente ahí, Virtua Adicto. Otra victoria para Ecuador. 3-1, 2-0, arriba Ecuador. No, pero de todas formas, mis respetos para ambos muchachos y de todas formas, insisto, Glitch jugó excelente con Kitana. Sí, debió seguir con Kitana, exacto. Sí, Kitana metía más presión, por encima, más presión, claro, 100%. Tal cual. Y haber notado de que a nuestro amigo le molestaba la presión de Kitana. Si era eso, tenía que tratar de llegar y presionar. Pero nada, GG's para ambos, excelente combate. Y Ecuador se posiciona 2-0, ya juntando los puntos, ¿eh? Exacto. Así. Tranquilo, al pasito. Relajado. Exacto. Bueno, el siguiente jugador de parte de Colombia es Speed Cola. Bueno, viene un fuerte ahora. Viene un fuerte ahora de Colombia. Dejó el fuerte tercero ahí. Speed Cola contra Virtua Adicto. Vamos a ver qué tal va esta pelea, señores. Oye, y Speed Cola que anda jugando por todos lados. Anda jugando en el sur, tiene en el norte. Tiene tiempo. Esos muchachos tienen tiempo de jugar. Yo digo, juega poco como si en Chile. Dios juega mío, poco. Es hora de trabajo y los tipos están en un torneo. Estos tigres tienen tiempo para jugar. Eso está bien. Hoy día en el chat le decían juega poco y no lo entendía. Juega poco, hermano, sería justamente jugar alguien mucho. Que tiene nivel y que se deduce que juega mucho. Es la inversa, una ironía. Se dice juega poco porque se supone que juega mucho. Exactamente. Es una burla, es una burla. No, pero eso está bien, los muchachos. Mientras tengan tiempo para jugar, jueguen lo que les guste, señores. Eso es lo mejor. Porque va a llegar un momento, vamos a decirlo así, en el que quizás no tengan ese tiempo. Así que aprovechenlo ahora. Es que justamente tú estás dando en el clavo, hermano. El que puede jugar mucho, que lo haga. Bienvenido Yo quisiera. Ese es el camino. Yo ahora no tengo el tiempo, hermano. Y envidio a los que pueden jugar harto. Exacto. Lo que sí, por el mind game de los juegos de ahora, requiere jugar mucho. Porque son juegos que muscularmente son repetitivos. Sí. No sé si estás de acuerdo conmigo. Que es un juego que eventualmente tiene muchas repeticiones en los conceptos, en el gameplay. Entonces eso ¿cómo tú puedes ser bueno en un juego que es repetitivo? Jugar mucho, hermano. Tienes que jugar mucho para que así vayas adquiriendo la lectura, acostumbrándote a los tiempos y etc. Saludo ahí hasta Australia, dice McFly. Bastián, mándame saludos hasta Australia. Vamos. Sí, ahí está un queridísimo amigo, Mambo Arms, que lo conocí en Perú. Un gran jugador de muy buen nivel. Vivía en Perú, no participó en el torneo de Gekosu porque se fue a vivir a Australia. Y ahora está en Australia y claramente a Australia, hermano, la conexión para acá. No alcanzamos ni siquiera a chatear, con la distancia. Exacto. Así que un cariñoso abrazo con usted. Jugamos ahí unos desafíos cuando estuvimos allá. Tiene una gran set. Le gané apenas con cuidado, pero estaba recién empezando el juego. Así que un abrazo para él, la verdad. Y feliz de que esté acá acompañándonos, hermano. Y lamento que no haya estado en Perú para que hayas podido jugar y mostrar tu nivel allá en el torneo de Getgozo. Exacto. Vamos al pleito. Excelente anteaire, con la ventaja. Con la ventaja ahora mismo Speed Cola. Y como te digo, o sea, coge inmediatamente a sombras nada más. Noob Cyborg, que tiene un macho súper parejo contra Cetrion. Otro dice que tiene un poco de ventaja contra ella, pero otro dice que es parejo. Yo digo que Noob Cyborg le hace demasiado buena pelea. Vamos a darle un que es parejo, pero excelente el bloqueo. Ahí, de parte de Virtua Adicto, que no se fue por el down to crouching blow, se lo está guardando. Tiene, excelente jumping.
en problemas. Speedcore, oh my god, Jimmy Changa y para el de parte de Mitoadicto. Está jugando increíble con esta Cetrio, este muchacho. McLean. Manito, como se dice en Chile, está jugando un kilo, no medio, ni clean, un cuarto, clean, ni tres cuartos, un kilo. Está jugando clean, mira cómo se comió ese Chimi Speed Call, ahí así, manga ese, ahí, ese caminadito para atrás, mentira. Con la ventaja Vitadicto de la primera ronda, vamos a ver qué pasa aquí, señores. Vitadicto que le ha dado dos victorias a Ecuador, tirando el level con esa Celio. Va a intentar entrar, lo empuja, Speed Call, intenta hacer algo ahí. Pero ojo, manín, que este es el primer combate. Deje no, claro, que caliente el señor Speed Cola. Estamos recién empezando, ¿no? Sí, sí, claro, pero aquí no importa que estemos recién empezando. Empezar bien cuenta. Y Speed Cola tiene que buscar cómo hacerle daño a Vitadicto. Consigue componer. El terremoto. El slide. Ay, no me hable de esto. Por poco llega ese peñón volcánico. No llegó. El neutral jump cap. Excelente. Antiaéreo. No hay barra para escape. Confirma muy bien. Doble slow. Con la ventaja ahora mismo Speed Cola. Oh, le dio allá ribota, le dio eso. La pilló igual. Sí, 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 vamos a ver. Terremoto. Chiteame ahí con el fuego. Antiaéreo, lo vio saltar. No, si Speed no Cola se le puede no entra. Saltar. Oh, excelente de Speed Cola ahí. Ahí, Vitadicto debió buscar la opción de saltar para hacer punish, porque a esa distancia va a entrar sí o sí primero y va a agarrar ahí el golpe sombras nada más. Se lo dije, manito. Deje a mi muchacho que tomara respiro, que tomara tiempo. Y lo está demostrando ahora Speed Cola, ¿ves? Sí, sí, no. Estamos claros que Picola tiene su level. Está tirando el level aquí de la NASA. Te empujamos con el coñón volcánico, el jumping kit. No hay barra para escape. Confirmamos con el terremoto. Excelente el pony de sombras nada más. Que entra muy bien con ese puño hacia adelante. Ahora sí. Otra vez no usa el down to crochet. No, ¿o fue que ya lo usó? No entiendo. No, qué sé yo, manito, no, está complicado ahí, ¿por qué no lo usa? O no me acuerdo si lo usó, pero podría haber castigado, sin duda, estamos de acuerdo, de forma mejor. Exacto, tiene la ventaja ahora mismo, pero cuidado que ese final blow de sombra nada más es slow, y ahora sí, se acabó ahí, desesperación con el teleport, y señores, Vitadicto consigue la primera sobre Speed Cola 1-0, manito. Ecuador en la casa. Y bien, sin desmerecer sin duda el gran juego que tiene Vitadicto, Speed Cola en el último round por lo menos hubieron algunos elementos de desesperación con esos teleports. Desesperación, exacto. 100% de acuerdo. Oye, mira, salud, manito, con una tacita de Mortal Kombat 2. Salud, manito, con un clásico. Poquito. ¿Le gusta Mortal Kombat 2, no, manito? Claro, de lo mejor, manito. Salud, con un poquito de coñac aquí, ¿no? No, te puedo creer. No me esperaba menos. En RD se toma, manito. Yo lo único que espero es ir para volver a probar ese ron no bulto. Era la marca no bulto. Podrío está. Bueno, vamos a esto, McFly. Sigue con Noob Saibot. Sigue con Noob Saibot Speed Cola, McFly. Creo que es su mejor opción contra Cetrion. Pero si aquí Vitadicto se va arriba en el marcador 2-0, no sé si vaya a sacar su Jansu. Entiendo. Vamos a ver. Entiendo. Sí, de veras. Speed Cola jugó con Jansu en el sur. Sí, tienes razón. Pero no sé, yo le tengo más fe, así, de lo poco que sé de estos matchups, más a Noob Saibot que a Chansun en este caso. Sí, contra Cetrion sí, todo el mundo le tiene más fe a Noob Saibot que a cualquier otro personaje. Pero bueno, vamos a ver, consigue iniciar dando los primeros golpes. Uf, excelente. Oh, breakaway. Uy, excelente el D-break. Uy, buscando ahí. Ahí sí, por fin entra ese teleport, pero lamentablemente no tenía barra para continuar. Exacto, gracias a Lolecha por la donación ahí, mi hermano. Muchísimas gracias por el donation. Ahora fue que lo vi, porque no están activadas las alertas. Pero igualmente, muchísimas gracias. Con la ventaja aquí, Speed Cola, pero consigue el pun. Excelente. Ahí se libra muy bien. Cuidado que hay para el blow, cualquier punish puede entrar en problemas. El primer punish se lleva esto. El primero que conecte un punish certero y se acaba. Exacto, un para el blow que es slow, otro que llega desde el cielo. Pero el punish de Speed Cola y se la lleva. Apretado, hay que decirlo. Muy apretado. Oye, y comienza entonces Speed Cola presionando y esa es una posición que le va a quedar bastante cómoda. No lo tiene que dejar salir. Obviamente ahí nuestro amigo Vitadicto buscando la forma de empujarlo. Pero nada, aquí se le pone la pista complicada. Si no ocupa el breakaway, va a tener que ocuparlo pronto o si no, le va a empezar a bajar todo el daño. Y te dije. No, ahora mismo está en problema Vitadicto. Excelente ahí. La confirmación se va a morir. Esto va a ser de Speed Cola, señores. Sí.
1-1 el marcador, se prendió Speed Cola. Dice Manito, se está tirando level con Noob Saibos. Sombras. Es que esa es la gracia, del, no. Insisto en lo que estábamos hablando en la pelea anterior, Manito. Esta es la gracia del FT3, que te da la, la chance para repetir tu personaje, relajado, con calma, y eventualmente seguir apostando a él. Si eventualmente ya te ganan dos, ahí ya puedes cambiarlo quizá en un tercer match, entendiendo de que no te resultó. Pero por ahora Speed Cola tomó la mejor decisión, ya calentó el primer combate porque estuvo cerca, y ahora llega sólido y no le deja ganar ni un round a Video Adicto y se lleva estos 2-0, a mi punto de vista, contundente. Así ese es. Round fue contundente. Así que nada, solidísimo y veamos si ahora Video Adicto, de todo lo que pasó, rescata y trata de contrarrestar a ese Noob Saibot, que estuvo más inteligente, más pausado y no tiró tantos teleport a la loca. No, no, sí, ahora ganó por como tú dices, por no la paciencia y tomar mejores decisiones. En la otra fue muy mala decisión en la cual le dieron la victoria, ¿no? A Video Adicto. Pero vamos a ver cómo va esta pelea ahora. Esto se trata de eso. Después, no, Mortal Kombat, hay que tirar el level de la NASA. Si tú haces errores, esos errores se pagan caros, súper caros aquí. El jumping. Buscaba el antiaéreo, no lo consigue. Ahí Video Adicto. Tirando el level con Sergio. El avatar, la mujer de los cuatro elementos, McFly. Así es, y esa distancia a Sergio le queda muy cómoda, pero ojo, que cuando Noob Saibot se acerca, empieza el juego para él, y te lo estoy diciendo, fíjate. No, lo que pasa es que Noob Saibot también tiene muy buena distancia con ese golpe que avanza, y eso, que ese golpe empieza high, pero igualmente, aunque ese golpe empiece, se quiso sobar, manín. Empiece alto, le va muy bien. Oh, GG. Oh, no, no confirmó combo grande, y eso tiene sentido, que aunque sea un personaje no bueno, los punish de ella no duelen tanto. Ella te va drenando la vida poco a poco. Y inteligente la distancia también de Video Adicto. Al ver el teleport, avanza para que no alcance el rango. Y así queda en peor posición Speed Cola y ahí ahora logra sí castigar bastante bien. Y ahí está el gancho, manín. Pero no usó el anti-break de Cetrion, que es el tornado. No lo usó. Ahí podía usar anti-break. No usó esa herramienta, Video Adicto. Perdió esa oportunidad. Ni usó esa herramienta ni se fue a por otro down two para asegurar 30% de daño. Y aquí lo está pagando caro con el señor Speed Cola, que está tirando el level, presionándolo en la esquina. Y eso le va a costar, se lo va a llevar el devil. Sí, está feo ahora. Mira, GG's. Te dije. Sí, es que ese down two crushing blow, si no vas a usar el anti-break, pega el otro down two para que le quite 30 y te quedes no en el neutral con la ventaja tuya ahí del neutral game. Pero no, ahí el breakaway le funcionó muy bien a Speed Cola, que entra nuevamente con ese golpe y se lo está comiendo ese golpe, Video Adicto. Tiene que reaccionar a eso, man. Lo que pasa es que la presión que está ejerciendo, fíjate cómo empieza a acercarse de a poco, y en lo que respecta al juego de cerca, es Speed Cola el que está entrando. Cuando viste, fíjate, de cerca está ganando Speed Cola. Si el juego que está haciendo bastante bien Video Adicto es la distancia, se sobó, y mira todo manín ese daño. Se sobó para buscar opciones aquí. Claro, tenía toda la ventaja ahí, Speed Cola tenía que reaccionar con algo Video Adicto. No, va a dejar a Speed Cola con simplemente 29% de vida, pero Sergio no tiene combos, vamos a decirlo, tan fuerte para ayudarse de un solo punish, y esto es para Speed Cola. 2-1. Te vuelvo a repetir, fíjate cómo en el juego de presión, en el juego cierto al choque, ese juego lo está ganando Speed Cola, hermano. Si donde está haciendo la pega bien Video Adicto es a distancia. Así es. Está tirando y ojo que Cetrion tiene un muy buen juego de cerca, pero no ha logrado aplicarlo como debería aplicar. Si eso es lo que está pasando, Speed Cola está ganando en esa parte del juego, está ganando él, en la parte de presión, de al choque. Sí, y sí. Así que lo está haciendo bien. Lo está haciendo muy bien realmente. Está jugando muy bien Speed Cola y le está funcionando su Noob Saibot contra Cetrion. Son muchas las personas que usan a este personaje contra Cetrion porque realmente le da muy buena pelea. Llega muy bien con ese golpe que avanza hacia adelante. Y casi siempre que Cetrion se equivoca, Noob Saibot le hace daño. O sea, hace más daño también a nivel de combos. Sí, y a Cetrion. A Cetrion todos la odian, hermano. Así que yo creo que hay varios felices de que esté ganando Noob Saibot. Y no, claro, hermano, claro. Fernando Garay, le mando un abrazo ahí a Fernando Garay, que estaba preguntando, no se ve ni un Shao Kahn player. Y eso es verdad, se ve muy poco Shao Kahn, hermano. No, nadie lo usa Shao Kahn en torneo, se ve muy, muy poco, se ve rarísimo. Y es que en este juego la gente está, ¿no? A nivel competitivo, y a nivel competitivo no vas a ver un personaje que tenga problemas no contra otro, tenga muchos matchups malos. A nivel competitivo la gente se va por los top tiers, ¿entiendes? Por los personajes que tienen buenas peleas.
mientras más pelea buena tiene el personaje, más lo usan las personas. Simplemente así es el mundo competitivo. Exacto, y se respeta, si esto es ganar. Sí, claro, eso es competitivo, bro. O sea, es así. Ahora, a nivel casual, si sí, tuve gente que usa Shao Kahn, que usa Collector. Mira, Collector es muy buen personaje para mí. Mejor que Shao Kahn a nivel casual. Pero también se ve muy poco Collector. No, no, pero Collector sí, sin duda es más alto que Shao Kahn. Y mientras comentamos, Video Adicto llevándose esto para el bolsillo, manín. Sí, sí, fácil. Easy operation, fácil. Video Adicto. Sí, sí, suave, suave. Sí, esa fue fácil. Cremita, es que cremita, es que, cremita suave. Es que tiene que hacerlo sí o sí, McFly, para ver si empate el marcador aquí y darle otra victoria a Ecuador. Porque aquí no, Speed Cole está buscando ponerle un número a esa bandera. Y Speed Cole también sabe que si se lleva Video Adicto, otros contrincantes no son tan fuertes como él. El segundo y el tercero quizás no sean tan fuertes y podría ahí empatar el marcador en las banderas o irse adelante. O sea, que es importantísimo, ¿no?, para Speed Cole ganar esta pelea. Y excelente en cómo te para con combinación. Y como te digo, cuando entra presional. Mira el daño, 40 con una barra. Y hablan, no, de baraja. Y hablan de baraja. Oh, podrido, manito. ¿Qué está pasando? Noob Saibot. Noob Saibot, ¿quién dice que es low tier? No, estaba no es low tier. Noob Saibot es de los mejores, manito. No es low tier. 40, tranquilo, una barra, sin crouching blow alguno. Y olvídate de eso. Y ojo, todo de suelo. Sí. Sin poder hacer breakaway. Exacto, exacto. Los puentes, eso. La gente habla de que no, que Baraka hace mucho daño. Al principio del juego sí, Baraka era de lo que más hacía daño, pero ya no. Ya en Noob Saibot, la misma Jackie Bridge, están 37, 40 de daño con una barra, sin broching. Un personaje muy fuerte. Está llorando el diablo, Video Adicto, manito. Sí, está en problemas. Recuérdense que está en Match Point para darle el primer punto a la bandera de Colombia. Aquí Speed Cola. Video Adicto tiene que buscar opciones. Consigue ese punish. Los terremotos. Cuidado. Está atacando Video Adicto, A ver, tratando de bloquear ahí los... Uy, esperaba ese golpe ahí, Speed Cola, para poder entrar. Que atacando en mano está ganando Speed Cola, fíjate. Él tiene que volver atrás y tiene que tratar de ganar en este juego. Sobó ahí súper desesperado, Video Adicto, No, 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 es que está se descontroló. ¡Oh, buen bloqueo! Aún está vivo, 30 segundos. Excelente. Video Adicto. Tiene tiempo todavía, ojo. No se rinde. ¡Oh, my God! No se rinde, McFly. Inteligente ese teléfono, manín. Ok, gracias, se acabó. Acabó. La primera victoria para el equipo de Colombia. Speed Cola 3-1 por encima de Video Adicto en una pelea con todo el level de la NASA. Y este es uno de los mejores friendship del juego. Saltando la soguita, sombras nada más. Bien jugado, muy bien jugado. Y te digo que excelente para darle un poco respiro a Colombia, porque Ecuador, si ganaba esta, ya se disparaba a 3-0 y ahí ya sin duda se ponía muy complicado. Un puntito que no es menor y que le va a ayudar a Colombia a tratar de igualar las cosas. Es como tú dices, si se iba 3-0 contra Colombia, iba a ser súper incómodo para Colombia eso, ¿no? Y Video Adicto, Dios lo dio todo, ¿verdad? Que muy, muy buen trabajo por su equipo. Sí, dio dos victorias para ambos. Dio dos victorias a su bandera y jugó muy, muy bien. Así que excelente de parte de Video Adicto. Y ahora va el siguiente jugador de parte de Ecuador, sería Steven MK. Espero que esté ahí en la sala. Tenemos a Steven MK y luego sigue Jigsaw, Jorge Valencero y Cypher King. Ya quedan muchos jugadores de parte de Colombia, manito. Mucho level. Sí, y dejando a Psycho Gina ahí para asegurar en la parte final del... Sí, lo tienen de último ahí, tranquilo. Exacto, lo tienen ahí como la arma secreta. La arma secreta, manito. Bueno, vamos a ver si puede conectar a Steven. Aquí, lo acabo de invitar, no se ve, no podía ver el pin de él, pero esperemos que pueda conectar Steven. Steven MK de Ecuador va a tirar el level contra Speed Cola. Vamos a ver. Y estamos, parece, ¿no? Sí, ya entró Speed Cola, falta que entre Steven. Perfecto. Oye, pero nada, volviendo al combate, GG's para ambos. La verdad es que, como te digo, el juego del choque, Speed Cola lo maneja muy bien, pero jugó también Video Adicto, le dio dos victorias a su país y creo que suficiente, buen trabajo para él, claro, al conseguir eso y GG para ambos, así que se vaya a descansar nomás o que se quede acá apoyando a sus compatriotas. No, tranquilo en el chat ahí. Sí. En el chat. Bueno, parece que Steven no pudo entrar. Vamos a salir nuevamente para ir a la sala e invitarlo otra vez. Por favor, Speed Cola, que salga de King of the Hill. Cualquier cosa. Oye, manito, para recordarle, le voy a estar recordando entonces a la gente que el miércoles 3 de febrero se viene Rumble in the Jungle.
con Top 7 Game, Zona Sur, donde está Argentina, Chile, Bolivia, confírmame, Uruguay. Bolivia, Paraguay, ¿y qué más nos falta? Perú. ¿Ya estamos? Perú también está. Y Perú. Perú, todos los chicos de esa zona se pueden inscribir, las inscripciones ya están abiertas. ¿Cuándo se cierran esas inscripciones, Dijon? El torneo consta de 4 semanas, o sea que se pueden ¿verdad? Participar varias semanas, pero el registro cierra un día antes, antes del día 3, el día 2 ya el registro cierra. Perfecto. El registro de cada semana cierra un día antes del día del torneo. Bueno, aquí tenemos a Speed Cola, vamos a invitar nuevamente a Steam. No veo nuevamente su pin, pero vamos a invitarlo a ver si puede entrar. Speed Cola tampoco veo el pin, pero Speed Cola pudo entrar. Pero la conexión de aquí de Steven se queda cargando el pin, se queda dando vuelta. Pero bueno, ya paró de dar vuelta, vamos a invitarlo nuevamente y esperemos que sí pueda conectar. Bien jugado, señores, este 5 vs 5. Está tirando el level de la NASA a todo el mundo. De verdad que muy bien jugado. Ahora mismo esto está, ¿no? 2-1 en las banderas. Acaba de entrar Speed Cola, muy rápido, sin ningún problema. Esperemos que Steven también pueda entrar, porque Steven al parecer está teniendo problemas de conexión. Lamentable. Salud, muchachos. Salud por toda la comunidad de Mortal Kombat. Éxito, claro, para todos los que juegan mañana. Y salud para usted también, manito. No, bulto, manito. Salud para todos. De verdad que gracias a la comunidad por todo el apoyo que está dando a estos torneos, a estos 5 vs 5. Por donde el hype es real. La familia. La gente de Ecuador que me ayude la gente de Ecuador con Steven, porque al parecer no está pudiendo conectar. No está pudiendo conectar Steven. Speed Cola sí conecta. Tiene el pin muy bien. Pero. Y igual voy a reiterar lo que está diciendo Speed Cola, que es algo básico. Pero bueno, para los que somos antiguos, quizá algo básico. Que cuando ustedes jueguen en campeonatos, torneo, exhibición, lo que sea, desconecten el micrófono, chicos, porque a ustedes es cómodo, pero para el contrincante la verdad es que un micrófono es muy, muy incómodo. Eso yo siempre incluso lo recomiendo. Cuando eso, juego con Bad League, es horrendo, hermano. Eso yo también siempre lo recomiendo. Tienen que desconectar los micrófonos para jugar en torneos y exhibiciones, por favor, sí. Bueno, salí del King of the Hero. Vamos a ver si podemos hacer algo aquí con Steven, porque no quiere conectar. No sé si pasamos al otro integrante del equipo de Colombia, en lo que Steven arregla su conexión. Porque sí, yo creo. Por nada quiere conectar, ¿eh? Speed Cola pasemos al otro, manín. Que por último Cola, el juegue después. Speed Cola se ve el pin, pero Steven se queda cargando. Bueno, lo pueden ver ahí. Déjame poner el juego en grande para que ustedes lo vean. El pin de Steven se queda cargando y no se muestra el pin. Veo todos los pins menos el de él. No, entonces está con falla de LAN. Eso debe ser. Bueno, voy a invitar entonces al siguiente jugador, que sería el que vaya a ver si tiene que resetear el router o algo, pero entonces jugaría por el Geese Hack, en lo que él resetea el router y arregla todo. Vamos a meter a Geese Hack versus Speed Cola para que sigamos avanzando con esto. Vamos a invitar a Speed Cola y vamos a invitar a Geese Hack. Esos problemas. Oye, y ahí llega Seba19, no bulto, Sevita. Sebas. Se vino para acá y suscripción al tiro, nivel. De una vez, Seba de la familia. El Lebor, pues 6 meses, manín. Ya lo sabes, 6 meses, hermano Seba, activo con la familia, donde el hype es real, no cotorra. Hola, soy fan de Speed Cola, dice Adriano. No bulto, Speed Cola, de lo mío. Bueno, venimos con Geese Hack versus Speed Cola. Bueno, Speed Cola lo va a dar todo aquí por Colombia, así que la gente de Ecuador tiene que tener cuidado con este jugador, señores. Muy fuerte, McFly, muy fuerte. Puede dar sorpresa aquí hoy, ¿eh? Que en Chile sería cola rápida, muy bien traducido ahí. Sí, la cola rápida. Y cola en Chile significa trasero, hermano. Cuidado, ey. Ojo. La cola, a mover la colita. A mover la colita. Colita rápida. Ay. O cola, ojo, cola también. Bueno, está con K, así que podría ser también la bebida cola. Es eso, la bebida cola, bro. Le gusta la Coca-Cola, Speed Cola. Eso. Oye, ya, y así logra conectarse rápido. Sí, que hija de una vez, sí, sin problema, claro. De una. Y va con sub cero. Bajo cero, entonces. Y nada, de una al tiro el slice. Slice y ya, pelea de hermanito, sub zero versus Noob Saibot. Por aquí por donde el hype es real, Colombia versus Ecuador. Le volte la NASA. ¿Qué es lo que tú dices? El down four. Intentamos entrar ahí, down por otra vez. Quedamos bien con ese movimiento. Ojo, Flawless Block al segundo, que no hace nada más que gastar las barras, McFly, ¿eh?
Sí, pero le benefició con un castigo, por lo menos. Sí, consiguió el turno. Consiguió el turno, exacto. A veces vale la pena en algunos casos. ¿Cómo se pegó ese power ahí viendo la, sí, la sombra ya salir? Pero aquí el daño ahora y la confirmación de Spicoli. Y es que Noob Saibo hace mucho daño. Tienes que hacerle breakaway 38% de descuento. Tranquilo. ¡Wow! ¡Wow, Mafla! ¿Qué acabamos de ver? Le devolvió el rol con las sombras. Rapidito, entonces. Ay, mira cómo lo congela. Y hoy se gasta las barras y aquí se le va a llevar el demonio. Sin barras y en la esquina. Y un sub-cero. Ay, ay, ay. Bueno, vamos, fíjate, a ver. Puede no tener barra, pero tiene... del rincón. No, sí, sale rápido. Speed Cola, vamos a ver, tiene las opciones. Ahora mismo con la ventaja aquí. Pero lo vuelve a llevar. Ecuador, es overhead, te congelamos. Tiene combo. En el corner, tranquilo, ¿no? Termina ahí con el slide. Gastó dos barras para quitar el 30% de daño. Ese slide sin gastar la barra igualmente iba a quitar 30. Y ahí podía chipearlo con el hielo de abajo del piso. No lo utiliza aquí, Hex. Y Speed Cola no, va a buscar aquí, no, el level de la NASA, el Super Combat, pero lo acaban de frenar, manito, es que a veces es mejor no hacer breakaway, que te peguen un poco de daño, pero quedar con armas para defenderte. Contra personajes que tienen muy buena presión en el rincón, hermano. Sin barras no salen más. Vamos a ver, lo empuja con ese golpe, hit hack, pero el slide de parte de sombras nada más se hace venir. Bruce Frames, 1-2, para que no te muevas. Damos, wow, un salto, un golpe y ese movimiento que se le pega a Speed Cola, ¿eh? ¡Oh, Flawless! ¡El level! ¡Level de la NASA! ¡Level de la NASA! Dice aquí, te estamos tirando el level, manito, váyase de ahí, que tenemos los Flawless Block activo. Speed Cola. Dando ahí, ¿no? ¿Cómo entrar? Porque ahora mismo tiene la desventaja de vida. ¡Oh, hielo a esa distancia! No. Sly, buen bloqueo. Eso te iba a decir. Eso fue locura. ¡Uy! El Clutch Blow estaba activo, McFly. El daño es real. En problemas. Tampoco, no, ¡oh, Sly! No, nada que hacer. Determinante, Sly. Determinante este combo con Fatal, con Crouching Blow. Determinante. Súper determinante. Y la primera para Speed Cola, McFly. Está tirando el level, muchacho. Como te dije, puede traerle problema al equipo de Ecuador este Speed Cola, que está tirando todo el level, manito. Así es, y demostrando su nombre, ¿ah? ¿Eh? El más rápido del oeste. Lo hizo rápido, lo hizo rápido. Oye, manín, y ojo, que si no fuese por ese combo Crouching Blow, la pelea estaba apretadísima. Mm. Eso hizo variar el ritmo y cambiar el escenario a favor de él, pero antes de eso estaba pa... Sí, estaba para ambos, así mismo es. Pero bueno, Speed Cola versus Gizhax, 1-0 arriba Speed Cola de Legion Soul, tirando el level de la NASA. Por aquí, por la familia, donde las IPs real. Así es, amigo. Y los que vienen ingresando tienen que saber que nos encontramos en los 5 versus 5 oficiales de la familia. Colombia versus Ecuador. Noche de peleas, noche de sangre, manito. Manito, noche de nivel, por los 5 vs 5 oficiales, por la IPS real, la inspiración de todos. Con auspicio de la NASA, manín. La inspiración de todos. Overhead hielo. Cuidado. Excelente entrar, excelente bloqueo ahí. Y esa jugó muy bien, McFly, la primera ronda ahorita. Ese subtiro estaba prendido. Pero ese combat que le pudo conseguir ahí, que pudo conseguir Speed Cola, pone en duda quizás ahora. Y tiene la desventaja, McFly. Tranquilo, tranquilo, porque jugó bien. Tranquilo, dele tiempo, déjelo que respire. No, no, si jugó bien, pero mira, es que ya ese compa que está sufriendo mentalmente, McFly. Espérese, espérese, tranquilo, manito. Está sufriendo, Vi, llévate de mí, está en problemas. Déjelo que respire, déjelo que tome tiempo. Que respire, Vi, que respire. Va a llegar tu momento, va a mostrar su level. Bueno, vamos a ver si llega el momento y muestra el level. Pero aquí mismo, Speed Cola, señores, buscando empatar. Que le está costando bien entrar, pero ahí lo logra, lo logra. Uy, se queda sin barra. Aquí ya es donde tiene que tirarse a lo loco. Eso. Buscaba ahí el reset. Buscaba el 50-50. Así es. Listo, mira. Y sin barra se lo va a llevar el Devil. Ah, no. No le compró. Tiene combo. Anti-Break. Confirmamos con 33% igualmente. GG's 2-0. No, el Picola está podrido, manín. Easy. Operation. La cola rápida de Colombia la está haciendo con sombras. Así es, no, ahí nada que hacer. Veamos entonces, ya gastó dos tiros
dos oportunidades Jihad con Sub-Zero, yo creo que ya es para que se replantee si es que tiene otro personaje, alguna carta bajo la manga, para que ya definitivamente intente otra cosa. Se nota que dos cosas, Speed Cola o conoce mucho el matchup, o simplemente Jihad no está usando a Sub-Zero como debería ser contra Speed Cola. Así que veamos si decide morir con Sub-Zero o se da lo que te estoy diciendo, que efectivamente cambia de personaje. Bueno, vamos a ver qué pasa, como tú dices, pero está en problemas realmente. Problemas serios, ¿eh? En problemas serios. Oye, en Chile también cola significa cola fría, que es pegamento. No sé si allá también se usa el mismo término en México o en República Dominicana. Cola, decirle cola a la cola fría, que es como el pegamento que se usa para pegar las cosas. Sí, la cola, exacto. ¿Maní? La cola es el pegamento, exactamente. Eso mismo. Ya, y vamos entonces con cola rápida, que ya está en supremacía, se está... puede ser el que empate estas cosas con el 2-2 entre Colombia y Ecuador, y por ahora lleva un 2-0 cómodo, y veamos si Jihad con este cabal logra revertir las cosas, que va a ser muy necesario llevarse este round para que agarre confianza y para que logre quizás dar vuelta este marcador negativo contra él. Exacto, acaba de cambiar aquí a cabal, personaje muy bueno. Realmente ahora con eso que tiene en el aire. ¡Wow! Mira cómo usa el Nomad Dash de antiaéreo más Fly clásico como en la trilogy. No, excelente. Es que esa variante está rota de cabal, hermano. Sí, es muy buena ahora mismo esa variante. Es muy buena. Sin duda alguna. Que era la que se usaba cuando uno seteaba en el demo, hermano. Yo esa usé con cabal cuando lo empecé a usar. Bueno, vamos a ver. Mira. Cola con el daño, entrando. Sombras nada más, te tiramos muerto. Ay, tirando. Okay. Tirando al Shaolin. Anti-Brave McFly, tiene daño. Listo, esto duele. Uy, el tradeo, mira. Excelente rol. Podría haber capitalizado ahí con tremenda combinación. Eso quizás le puede costar. Ahí también podía confirmar Gizhard después de ese salto. Sin ahí, duda, exacto. De nuevo. Otra vez trofeo. De nuevo. Perdiendo oportunidades, señores. De hacerle daño a Speed Cola. Un tipo que no se le puede dar oportunidades. Abrimos. En vez de no mandarse, fue por el throw. ¡Oh, teleport! ¡No! 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 ¡Final blow combo, yo, bro! Listo. Perdió, es que perdió, hermano, tres oportunidades, pero clarísimas. Wow. De victoria y no se puede perdonar. ¡Ojo, queda vivo! Wow. ¡Ah, no! No, ¿de dónde, hermano? No Saibo hace mucho daño, hermano. Sombras. Le acaban de robar, hermano, esa match point para Speed Cola, darle otro número a la bandera de Colombia. Y es que Gihack desaprovechó esas oportunidades de ganar McFly. Y cuando tú haces errores en este juego, estás en problemas serios. Sin duda alguna, estás en problemas. Hermano, te quiero decir una cosa. Esa pelea era de Ecuador. Así, sin duda, sin duda, hermano. Lejos. Y Speed Cola lo sabe, ojo. ¡Uy! Mira ese perfect block. Que es lamentable porque como tiene muy buena recuperación el pokeo, no alcanza a castigar. ¡Wow! ¡Qué confirmación! 44 en el medio de la pantalla, McFly. Algo suave. Algo suave. Algo suave, 44, Noob Saibo, tranquilo. Una cosita. Okay. Algo para el público, para los fans. Para la gente ahí con bobillo. Mira, listo, te pudrió. ¡No! No te puedo creer, tenía que haberlo lanzado el tiro. No. Oh, pero igualmente no, se la pero lleva. Oye, esto en Chile se diría justicia divina. Porque el match de hace rato que era para Jihad, hermano. Wow. En serio. Esto tenía que ser para él. Sí, debió ser para demasiado él. Demasiado drop y demasiado intento y finalmente este se la es lleva. El karma. Finalmente se lleva una. Se pone aquí 2-1 con este cabal, pero recuérdate que ahora tiene, ¿no?, las opciones para cambiar aquí el señor, ¿no?, Speed Cola. Es que sí. Por lo mismo yo también creo que alcanzaba a romper Tío Scorpion. Esa salvación, pero no le... Quizá hizo el breakaway más rápido. No sé qué habrá pasado ahí, la verdad. Pero esa situación es clásica de cabal. Y no le llega el Fatal Blow, manito. No, exacto. Ahí fue como que un segundo. Te dije que iba a cambiar a Speed Cola y ahí viene Jansun. Fue como que un segundo ahí con problemas y listo. No pudo
castigar con ese Fatal Blow. Pero bueno, a ver qué hace contra Jan Sung, que lo va a... Oye, mira. Lo va a mantener con espacio con el Sonic. Tú lo sabes eso, ¿verdad? Tal cual. Y le perdió la confianza entonces a Noob Saibot. O posiblemente también cree que... No, le va mejor el macho con Jan Sung. Mejor matchup. Excelente rol hacia adelante. Excelente punish. Uy, tiene que tener cuidado haciéndole breakaway. Acabado. Kiss hack. Buscando ventaja, pero aquí viene el punish. Ahí. Jan Sung, un personaje que para mí lo hace fácil. El gameplay de Jan Sung es tan tranquilo. Simplemente sí, Air Spar. Tengo anti-Sonic. Siempre tengo, chill, Jan Sung. Siempre chilling. Siempre ahí. Chill. Yo soy chino, la leyenda. Oh. Acá se murió. Exacto. Chill, es que lo hace tranquilo. Lo hace tranquilo. Yo las cambio. Y match point para Speed Cola y asimismo para Colombia. Así es, hermano mío, está tirando el level, pero está en problemas aquí Colombia. Quiere obtener otra victoria. Speed Cola tirando el level por su país, diciéndole bárbaro Billy. Se está tirando todo. Cuidado, intenta entrar. Ok, no man dash. Confirmación de combo. El breakaway. Tratando de abrir, consigue el throw ahora mismo. Kick Hack. Está diciendo que él lo tiene el nivel. Él lo tiene. Dice, yo tengo el level. Vamos a ver qué pasa. Lo vamos a demostrar ahora. Pero hoy se cubre todo muy bien ahí. Pero ahí con el Sonic. Eso, se acerca excelente ahí. Tiene que estar cerca. Uy, qué buen salto. Cuidado, sigue throw. Bueno, Geesehack. Está buscando otra victoria y para empatar esto. ¡Ok! Listo, se la lleva. Ok, se la lleva y está a punto de empatarlo. Y match point para Speed Cola, ponerle otro número a la bandera de Colombia. Pero Geek Hacks no se da por vencido. Lo único malo ahí fue el McFly, que se gastó ese crushing blow de esa sierra ya para matarlo. Y es un crushing blow que normalmente se usa, ¿no?, para salir combo a distancia. Y aquí ahora... Crouching Low Combo. Ok, lo levantamos. Ok, el anti-break. ¿Para dónde vas, hermano? Menos 27. En la esquina con la presión de Cabal, que es increíble, McFly. En la esquina ese personaje. Sí, no. Si ahora se lo puede llevar el Devil. Ojo. Oh, buen bloqueo ahí del primero, no, pero el segundo no le qué hizo. Qué buen gancho. Oh, punish. Tiene para el blow, ¿eh? A ver, lo va a gastar. Sí, no, señores, no, se tira todo. Lo usa, pero no lo mata. Se soba. Se soba y claramente esto le va a ayudar un montón y puede ser que lo deje a punto de la victoria, pero ojo, que todavía le queda mucha energía a Speed Cola. Le queda energía a Speed Cola, vamos a ver el jumping. Intenta entrar otra vez. 1-1, 1-1, cuidado. Un vuelto, GG's. ¡No! ¡Wow! No bloqueó. Le tira el zombie. Para Colombia, 3-1, Speed Cola, easy. Operation la está haciendo Speed Cola, bro. Roto Speed Cola y ahí en una situación donde quizás Cabal tendría querido presionar más y fue Jan Sung el que se tira encima y nada, define entonces con ese zombie desde el espacio tirando la magia a Jan Sung y cerrando esto y fue bueno el cambio entonces. Exacto. Y queda 2-2. Y Speed Cola ayuda a empatar las cosas entre Ecuador y Colombia, 2-2. Veamos quién viene entonces ahora a enfrentarse a Speed Cola de parte de Ecuador. ¿Quién viene? Manito, que usted deje el trabajo, aunque le manden el sobre azul. Usted está acá tirando el level en los comentarios. Páseme a su jefe, yo hablo con él al tiro. Oye, no quiere molestar a mi hermano Newton. Bueno, el siguiente jugador, ¿no? De parte de Ecuador ahora. Va Steve. Ah, Steve, si puede entrar. Si Steve ya resetió la conexión, sería Steve. Vamos a ver si Steve es que va a jugar. Vamos a ver qué me dice el capitán del equipo de Ecuador por aquí por WhatsApp, Jorge. Vi que me mandó un audio, a ver qué dice. ¿A quién está llamando, manita?
A Murphy. Steve dice que si lo pueden invitar desde la sala, que yo no le salgo con el pin. Es que si no puede conectar conmigo, no puede conectar al King of the Hill, porque yo soy que hago el King of the Hill del torneo. Eso tiene que conectar conmigo, sí o sí. Eso le pasaba a Videoadicto anteriormente, también de Ecuador. Anteriormente Videoadicto no podía conectar conmigo, pero Videoadicto hizo algo con su conexión y conecta sin problemas conmigo. Igual Psycho Jim. Entonces Steven ahí, entonces Steven dice que sea otra persona que arme el King of the Hill. Bueno, si Speed Cola me está escuchando, Speed Cola que arme el King of the Hill entre Speed Cola, Steven y yo, que nos invite Speed Cola, a ver si así lo deja entrar. Vamos a tratar eso. En esa el caos, podría en la ser casa. Una forma, sí. Sí, esa puede ser una forma. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver, sea Speed Cola, por favor, si me estás escuchando, invita a Steven y invítame a mí, a ver si él puede entrar con tu invitación. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Veamos si esa puede ser una forma, y si no, ya se lo llevó el Devil, manín. Se quedaría fuera entonces de la participación. Ocupemos todas las chances que hay para que vean vamos que a todo ver, vamos acá a ver. En top 7, en la familia, nadie se queda fuera. Así es. Es el level. Speed Cola, please. Invite, Speed Cola. Speed Cola, que me invite. No oye Speed Cola, Dios mío. No oye Speed Cola. Coca-Cola, invita. A ver quién me está invitando, Speed Cola. Vamos a ver. El lío es que él tiene que ver el pin mío, porque si yo no puedo conectar con él, no podemos ver la pelea. La tienen que tratar de... Ahí yo entré con Speed Cola, sin problema. Yo entré de una vez, manito. Y si no lo saltamos y ya... Otra vez. Otra vez. Si tienen un jugador de emergencia por ahí, la gente de Ecuador, porque es que no quiere conectar este muchacho. Llamen al que está en... Al que está de reserva. Al que está en la banca. Llamen ahora al reserva. Bueno. Bueno, vamos a ver, esperando. Y no puede entrar. Mira, este es el momento donde hay que tirar el meme de John Travolta. Dicen que Steven sí ve mi pin ahora, pero me está diciendo que no lo veía. Está bien, lo voy a invitar yo. Esto es problema de conexión de estos muchachos. Dice Speed Cola, Steven que invite. O sea, que invite él, exacto. Vamos ahora, que invite Steven ahora. Oye, Valderrama poco roto, si creo que juega Mortal Kombat. Tiene a Valderrama, hermano. Bueno. O a René Higuita. A René Higuita, compadre. Invita a Steven, entonces, porque... ¿Quién es el siguiente jugador de Ecuador? O Jorge y después Psycho G. Dale, invita a Steven, a ver qué es lo que es. Steven no tiene frenado el 5. Yo no veo su pin. No sé cómo él dice que él ve mi pin. Yo no veo el pin. No se ve. Lo estamos viendo acá por pantalla. No carga. ¿Quién es este que me está invitando? Toby. Vamos a ver. Nadie apostó al otro. Se están ganando puntos como loco en el chat. Bueno, puntos y puntos. Señores, gracias Manito. A todos por estar aquí viendo este 5 vs 5 por donde el hype es real. Recuerden que el jueves que viene vamos a tener Dominicana versus Costa Rica, luego vamos a tener Puerto Rico versus El Salvador. Ya confirmado esos equipos, ahí me está invitando Steve y a Speed Cola, imagino también. Vamos a ver si puede entrar realmente. Veamos si resulta. Oye, manito, ¿y hasta ahí terminan los 5 versus 5? ¿Cómo sería después? ¿Vienen las revanchas? ¿Cómo no, la ahí mecánica? No termina, así que apenas están comenzando, manito, eso no termina. No, sí, pues, pero cuando llegas a... Tienes un tope de 5 versus 5, me imagino, ¿no? Sí, pero imagínate, por ejemplo, Venezuela jugó contra Guatemala. Venezuela tiene que jugar contra Panamá, tiene que jugar contra Colombia, tiene que jugar contra Ecuador. O sea, son muchos países, quedan muchos 5 versus 5. Cuando los países ya están en su nivel máximo, que han jugado contra todos los otros, que ellos pueden jugar, ¿no?, por la conexión, entonces ahí comienzan las revanchas. Pero, o sea, esto apenas comienza, falta muchísimo. No me deja conectar, o sea, vamos a pasar al otro jugador, lamentablemente. Jorge, por favor, que entre a la sala, Jorge, porque no podemos parar esto. Se lo va a llevar el Devil. Este muchacho Steven, no puedo conectar con él, así que quiero que Jorge es el siguiente. El siguiente es Jorge. Jorge, que entre a la sala, por favor, para que sigamos avanzando.
Oye, y qué lamentable igual. Espero no haya sido la mejor carta de los chicos de Ecuador, o si no, complicado. Ah, Steven, pero Steven bueno. La mejor carta, esperemos que no, pero si no estarían complicados, como tú dices, McFly. Sí. Lamentablemente complicado. Se intentó y no de todas formas, exacto. No puede hacer más nada. Falta Jorge, que entre Jorge, que yo con Jorge he jugado sin problema, con el pin bajito y todo, el pin bien, sin ningún lag. O sea, que entre Jorge para invitar a Jorge contra Speed Cola y que tienen el level de la NASA. Por aquí, por oye, bueno, y sí, manito, nos confirman acá en el chat a Mateus Legendary que Steed es muy bueno, tiene un... Dice eso tiene a Mateus la leyenda. Sólido. A Mateus la leyenda dice eso, pero vamos a ver qué pasa. Oye, ¿y para cuándo México, manito? Pregunta ahí Adriano. Adriano sabe que México viene ahí ya, él sabe, ya él me dijo que el equipo está ready. ¿Pero para cuándo, manito? Tire la fecha. México Mójese. Viene ahí, estoy buscando el contrincante a México. Eso está ahí, manito, tranquilo. A la comunidad, mi hermano, gracias por apoyar a Garhu, siempre activo con la familia. Gracias por el apoyo a la comunidad, manito. Por favor, Jorge, por favor que entre Jorge. Si alguien puede comunicarse con Jorge de Ecuador. Los muchachos de Ecuador están lentos. ¿Qué le pasa a la gente de Ecuador? Son de los míos. Oye, los muchachos de Ecuador, recuerden, muchachos, quedar acá y quédense aquí y participen y arreglen la conexión. Bueno, conecten el cable, muchachos. Oye, confirman que Steve es uno de los mejores. Así que nada, déjenlo al último a Steve. Y yo creo que si puede conectar más adelante y tiene que jugar y juega. Se cambia el orden nomás de los que tenían presupuestados, pero ojalá que pueda. Yo le recomiendo reiniciar el router. Eso mismo, Tolki dio la clave. Les falta internet de Claro, hermano. O de Moy. No, esa promo aquí. Oye, ¿dónde está Jorge? Jorge, por favor, ¿dónde estás? Oye, hermano Jorge, entra a la sala. La sala se llama T7G 5 versus 5. T7G 5v5 se llama la sala, Jorge, please. ¿Pero qué es lo que está pasando con estos muchachos de Ecuador? Ecuador en la casa. Vamos, Ecuador, que ustedes están aquí activos y te empate. Vidadito comenzó con un super show dándole dos victorias a Ecuador. Pero llegó que no Speed Coca-Cola y empató esta vaina. ¿Me entiendes? Que no me escuche, Dillon. Cámbiense a Claro o a Moita. Ey, deja. ¡Ey! tirando la promo, manito. Les doy mi cuenta para que me depositen. Para que te depositen. Claro, Homo Víctor. Ahí entró Speed Cola. Oye, fue el tío Tolki el que empezó, Jorge. Ojo. Échalo del chat al tiro ya. A Tolki de los míos. Invitamos a Jorge. Ahora falta que Jorge tampoco pueda entrar. ¿Qué está pasando aquí, señores? Ecuador, please. Oye. Es Ecuador versus Colombia. Están uno al lado del otro. No debería haber ningún problema. Ecuador, si sigue así, va a quedar baneado del 5 versus 5, manito. No puede ser que estén generando esto... Y haciendo que terminemos tan tarde. Sí, exacto. Estamos ya un poquito frenados ahí con esos problemas de conexión. Bueno, Jorge no entra. Voy a salir para King of the, para la sala otra vez para invitarlo nuevamente. Oye, pero busquemos un reemplazo acá en el chat. Dos que representen a Ecuador y listo. ¿Quiénes son de Ecuador en el chat? Ahí, vamos. ¿Quién quiere jugar por Ecuador? Listo. Y se pone aquí la está Jorge en la sala. Vamos a ver. Busquemos okay. Todo en el chat. Lo voy a invitar nuevamente a Jorge. Espérate, McFly. Espérate. Vamos a ver. Si él va a entrar. Busquemos todo en el chat, manito. Mira, ¿viste? Hay jugadores, manín. Si no importa. Le pones la bandera y listo. Esto es como partido de barrio. Estamos parece buscando... Que hay problema. Mira, ahora veo el pin de Steve. De Steve lo veo. El pin ahora lo veo. Vamos a invitarlo. Contra Speed Cola. Ahora el que no veo el pin es de Jorge. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Ecuador? Pero... Parece mira, ahora lo veo el pin. El problema Steve, en Dominicana. Manito, el problema es su cambio de casa, dicen por acá en el chat. Mira que son pesados. No, mira, ya ahí pudieron entrar. El problema no soy yo. El problema no es mi cambio de casa, tranquilo. Oye, mira, Macrosor tiene familia ecuatoriana. Sí, hermano, eso vale. Ya tenemos un reemplazante ahí con sangre ecuatoriana. Ok. Que podría representar. Ya entró Steven, pero Jorge que revise, que no veía su pin, ¿eh?
¿Ya? Y entró, estamos. Steven MK. Por fin. Es Speed Cola. Humo blanco, manito. Confirme. Error Black. Este es de la escuelita de Psycho G. Ahí estamos, entonces, ya. Estamos aquí, ya estamos activos, Billy. 5 versus 5, perdón, del hype es real. Gire los nombres, manito, gire los nombres. Giramos los nombres. Giramos los nombres. La Coca-Cola y, versus. Y viene Steve. Steve, uno de los más esperados de la noche, así que se tiene que lucir. Steve, maestro, usted tiene que lucirse y ganar, porque lo esperamos como a la novia. Así es. Y ya. Comenzamos y tal cual, Steve viene a lucirse y comienza de una tirando todo el level. Y dicen que tiene un Error Black muy bueno. Así que Speed Cola, ojo, también está acostumbrado a jugar al Error Black. Veamos qué propone para poder ganarle a este jugador de Colombia que está dominante y que ya se ha llevado dos peleas seguidas. Bueno, y Speed Cola, como tú dices, súper dominante y comienza a sí mismo con dominante. Tipo está dominante. Bueno, a ver qué puede hacer este Error Black. Dispara, uff, tres veces, no puede darle dobles patadas. Cabe destacar que este Error Black yo lo vi tirando un Mirror Match de Error Black con Psycho Jin ahorita en la tarde. Estaban jugando un Mirror Match y se dieron muchos golpes. Sí, 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 estaban tirando. Ajá. Pero aquí no le está ya funcionando con Speed Cola. Pero yo estoy seguro que Speed Cola conoce mucho este match, hermano. Ojo. Speed Cola, mira, señores, se que Speed Cola, que es un Noob Saibot clásico. Él siempre usaba Noob Saibot. Noob Saibot y Jansun. Con su main tirando el nivel. Pero ahora se repone Steve. Tiene barra, tiene todo. Tiene todo, pero vamos a ver qué consigue contra Speed Cola, que sabe cómo atacar con Noob Saibot. No tiene problemas. Cachazo time. Cachazo. Disparamos. Se para así, tranquilo. Disparamos otra vez. Ah, pero tranquilo. ¡Oh! Mira cómo entra Noob Saibot. Y sombras nada más, vi. Cachazo otra vez. Mentira, vente para allá. Jumping. No, bárbaro, así. Sobando así, eso, no like this. 1-0, easy, operation. Se quiso sobar al lado y ya. Speed Cola quiere darle todas las victorias a Colombia, no sé qué opinas. Está muy fuerte, sólido, está imparable. Sólido. Pero ojo, te voy a decir lo mismo que en delante. Lo mismo que cuando Speed Cola perdió el primer round. Dejemos que respire Steve, viene emocionado, por fin conectó. Imagínate todo lo que tiene que estar transpirado Steve de intentando conectar y jugar, hermano. Wow. Imagínate, debe estar transpirando entero, por fin pudo jugar, así que viene tenso, démosle un respiro, ya fue su primer match, efectivamente Speed Cola sólido ahí, veamos entonces ahora si ya después de este combate, ya se logra relajar, ya tiene su partida, es su momento, es su time, lo esperamos como dije hace rato, un montón, así que tiene que lucirse y que no le queda de otra porque ya van 2-2 y el Speed Cola si gana acá ya hace que Colombia remonte y se pone complejo, así que veamos, están 2-2 en match y por ahora Colombia en ventaja por un combate arriba de parte de Speed Cola. 1-0 arriba Colombia, 2-2 las banderas, Steven MK versus Speed Cola, Noob Saibot. Hermano, me dicen que el vecino le pasó la conexión a Steve, así que nada, el vecino le va a cobrar caro, así que póngale todo esto. Vamos a ver qué pasa con Steve, si puede hacerlo. Me hiciste el día. Porque está en problemas aquí, McFly. Sí, pero parte proponiendo. Veamos si... ¡Uy! No, nada que hacer. Confirma muy bien ahí ese salto. Excelente. Y ahora quedan en cachazo time. ¡Uy! Pero nada. Se nota que Speed Cola conoce ahí los tiempos. Conoce mucho este matchup. Y nada que decir. Speed Cola es un pro, hermano. Es el mejor jugador de Colombia, sin duda alguna. El mejor jugador de Colombia, de tercero en la lista, es para frenar a todo el mundo. Para frenar lo que pase. Listo. Está ahí en una posición de tercero tirando el level. Y es el jugador de Colombia que yo veo en todos los top 8, todos los torneos, el que más lejos llega de Colombia. O sea, que está aquí, ¿no? Tirándolo todo. Y como te digo, es un problema para Ecuador. Porque este jugador sí o sí lo da todo en el terreno, más claro. Y lo está dando ahora, fíjate. Muy bien ahí quedándose el suelo y castigando ese salto neutral. Y nada, Steve va a tener que hacer una mejor propuesta. O si no, se lo va a llevar el dedo, hermanito. Sí, va a estar en el problema. Disparamos. Vamos a ver. Dobles patadas.
Intenta empujarlo y vamos a intentar entrar nuevamente. Cachazo, time, ra, el zurdo. Uy, se tiró y eso para le va a ayudar mucho a aumentar el daño. Sí, sí, no, va a aumentar su daño porque hizo breakaway ahí y va a estar en problemas. 450, dice tú, 424. 42% de descuento. Slide reptil. Pero los mira. Puños. Oh my god, GG. Creo que lo mata. Se espanta la baja. Listo. ¿Listo? Ya, yeah, listo, hermano. El baja, mira, manín. Se activó. Solamente Steven. Esa pura situación de combo lo ayuda a ganar esta victoria. Exacto. No anti era ahí, pero mira cómo entra Speed Cola con esos golpes en este momento. Disparamos. Cachazo. Bueno, bloque de Speed Cola. Sacamos el rifle. Se movió. Cogió un par de disparos. Doble patadas. El jumping neutral. Excelente bloqueo, ¿no? Flawless block de Steve Cola. Slide, ¿para dónde viene con los cachazos? Si te paramos con ese slide. En sombras nada más. No, y le faltaba acercarse un poco más. Crossing block combo. En la mollejita. Breakaway, era obvio. Ven acá, comandro. Papa, pararapa. El suyo con la dinamita. ¿Qué es lo que tú dices? Lo está haciendo el vaquero solitario. Otro más, ven acá, te pisamos los pies. Agárrate de esa dinamita, cuidado con el sombrero. Llegó el Ron Black. Cachazo time. Chip damage. Desesperado. No te puedo creer. Excelente breakaway, manito. Brutality. Y llega el cuervo. Wow. Level, Steven acaba de calentar, McFly. Eso. Steven, manito, ¿qué le dije yo? McFly. ¿Qué le dije yo? Wow. ¿Qué le dije yo? Muy buena. Dígalo. Sí, si usted dijo, déjalo que él se deja que él caliente, Bill. Déjalo que respire. Hermano, tiene que haber llegado transpirando en el primer. Por fin conecté. Todo emocionado, hermano. Nosotros poniendo la presión. Ya. Pidiéndole que lo dejaran afuera, estábamos ya buscando, teníamos tres jugadores listos en el chat, hermano. Sí, estaba todo el mundo que iba a jugar el chat por Ecuador, el chat completo. El chat completo iba a jugar por Ecuador, imagínate cómo llegó. Y claramente ahora ya más sólido, más tranquilo. Y te dije, déjalo respirar. Se prendió el vaquero. Es el vaquero, manito. Sí, rompió un personaje. Sigue siendo bueno. No está roto como antes. Pero para mí un personaje que sigue siendo bueno. Y más online, es muy, muy, muy difícil reaccionarle a Iron Black. Yo digo que offline todavía Iron Black está mucho, un poquito más abajo. Pero estamos en el mundo online, ya el offline no existe hasta 2024. Dios mío. ¿Qué va a pasar con este mundo? Hasta el segundo semestre. No, manito, no hay offline, manito, por todo el tiempo, te lo digo yo, manito. Cuidado, vamos a entrar. Empujamos con el downfall, cachazo, slide, tiramos ahí a Reptile, entramos con los puños, cachazo otra vez. En problema Speed Call, están cogiendo daño. Se movió el rifle. Doble patada. Se prendió Steve, el tipo está jugando muy bien ahora, pero Speed Call. Si yo soy un tipo rápido, manito. Si tú te emocionas, yo rápidamente te quito la emoción. Pero cachazo time, come and throw. Ahora desde ahí, prendemos la dinamita con una bala. Increíble la puntería del vaquero. Cuidado, que ahora dispara. Uy, y ahora todo me calza. Fíjate el traje que ocupa Speed Cola de Nopsybot. Es como la Coca-Cola. Rojo y negro. el throw. McFly, ¿qué va a pasar aquí? Los dos con Farabro. El rol hacia adelante. El slide. ¡Cachazo, slide, reptil! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! Y tira el reptil para el otro lado. Eso es típico. ¡No! ¡Wow! No ganó por no tirar para el blow, McFly. Tenía que tirarlo, McFly. Se tira. Manito, Steve parece que no conoce la sobación. Wow. Tenía que haberse sobado y ya. Así es. Vamos a ver, señores. Doble patada del hermano César Colonia. Se lo está gozando. De los VIP de aquí, de la familia. La Colonia. Crouching Blow Combo. Here we go. Dropeó el combo. Qué mal ahí el castigo. Era más cachazo y command throw, pero dropeó el combo. Cachazo time, disparamos, intentamos empujarte, command throw. Pila de tiro, manito. La dinamita. Y la dinamita prendida con la pistola. Con el revólver, pero está en problema aquí en la esquina. McFly, Speed Cola con la ventaja, McFly. No, sí, sin duda. De hecho, aquí una pura combinación y ya. Ahí dropeó. Ahí tuvo tremenda chance para excelente antiaéreo. Excelente antiaéreo, ahí da un one clásico. Y esto se va, ¿no? 2-1 arriba Speed Cola, tirando el level de la NASA por Colombia. Sombras. Ahí está la Coca-Cola. Sombras. Abre el envase, ya. Y mira cómo salta la Coca-Cola. ¿Viste? Mira.
Tenemos que dejarle esa promo a Fly, porque Tigre tiene que dar pa los torneos. Pues en todo caso, manito. ¿Y dónde está Coca-Cola Company ahí depositando la plata a Top 7 Game, podrío? No, cambiamos la marca, sí, sin duda. Oye, ¿te fijaste? Mira. César Coloni regalándonos una suscripción aquí, Zach. Roto, mi hermano César Coloni, con los subscriber gift. Siempre regalando suscripciones en el canal Top 7 Games. Fue una de las personas que aportó a que este canal llegue a 100 y pico suscriptores. Ya bajaron, pero gracias a él llegamos a tener más stickers en el chat. Y César Coloni acaba de regalar otra suscripción aquí. Gracias, hermano César Coloni. Oye, sí. Por el constante support a la familia. Sí. Manito, usted ya no me va a invitar más. Efectivamente, le he tirado promoción a Coca-Cola, a Claro, a Movistar, a todas las marcas. Sí, ¿qué estoy haciendo? No sé qué estás haciendo. Va a tener que hacer una propuesta y mandársela para que... Vamos a tener que ir a hablar con esas empresas, manito, porque usted se merece todo el apoyo podrido para que ojalá que estén acá presentes. Vamos a ir a hablar. Pero comenzamos con el combate y esperemos que Steve ahora... Ojo que yo no siento que jugó tan mal. No, pero mira esa porquería, manito. Mira esa porquería. Otra vez, sí, pasó lo mismo otra vez. Cachazo time. Pero... Vamos a ver, disparamos. Dos disparos de parte de Ron Black, el zurdo. Me guillé, manito. 2-1. ¿Y tú crees que lo pueden empatar 2-2 y veamos un juego número 5 aquí más plano? Pero mira esa porquería, hermano. No, espérate. Está buscando que veamos un juego número 5. Cachazo time, viene cómodo. No, sí, le tengo fe a Steve. Sí, el match pasado ganó Spicola. Mira cómo no jugó tan mal. Le pegó ese command throw, le pasó por la cabeza la mano a Noob Saibot. Así por la cabeza. Throw de Spicola en el corner. Tiene que cuidarse. Cualquier punish hace mucho daño, exacto. Y sin barra. Command throw dice que no. El salto. Down one. Excelente. Cachazo y agarre, listo. Está lagueando, soy yo. No esperaré al menos. Un round arriba, aquí, ¿no? Steven buscando empatar esto 2-2. A ver si conseguimos juego número 5. Slide. Lo damos. Le agarramos. Excelente confirmación. Jumping kick. No, ahí se lo va a llevar el diablo. Uy, no alcanza a confirmar ahí. No confirmó. Dropié ese combo, Speed Cola. Le da oportunidad aquí a Steve, que entra con el crouching block, le rompe la cabeza. Es otra nada más. Breakaway, a presión con los puños. ¡Oh! Lo tiró todo y el punish. Queda muy mal ahí. Speed call. Esa clásica que quedan vendidos los jugadores. Eso, bro, 40. No, mira ese daño roto. No, es Noob Cyborg. ¡Oh, qué baraca! ¡Qué baraca un niño! Adelante de esos tigres hace mucho daño. Oye, mira, puede dar vuelta el combate, Ale, chip damage. No, nada. Match point para Speed Call. En problemas Steve aquí, McFly. Y no le aguantó la barra ahí para ver, quizá aguantaba un poco el daño ahí para el chipeo. Nada que hacer. No pudo hacer pero nada. Pero ojo, ¿no? que está match point entonces Speed Cola. Sí. Y Steve tiene que hacer ahora, tiene que darlo todo. Si no, se lo va a llevar el level y va a darle un punto entonces Speed Cola a Colombia. Bien, buena lectura ahí. Muy buena lectura. Excelente punish. Ya no tiene el crouching blow. Igualmente tira todos los golpes. Intenta entrar nuevamente con los puños. Bloquea muy bien Speed Cola. Muchísima paciencia. El down two. El roll de Steven. Consigue el command throw. Y esto todavía está medio parejito aquí, McFly. Dinamita. No, me parece bien. Se lo lleva al rincón. Buena posición. Pero inmediatamente Speed Cola salió. Sale con el de una. Sí, cachazo. Sí. Cachazo otra vez, manito. Back two y ya. Disparamos. Back two slide. Intenta otra vez entrar Speed Cola. Mucha paciencia de parte de... Steven, que ahora tiene para el blow el jumping. Command throw, y esto no se acaba, pero cuidado que el fatal low de Noob Saibot es low y va a tener que tener cuidado. Y ojo, ambos tienen el fatal blow. Ambos tienen el fatal blow. Wow. Se sobó. No, ¿listo? no puedo llegar a castigar. Tiró slide. ¿Por qué no le lanzó el fatal blow? ¡No sé, GG's! No, ¿qué hizo? Está vivo. Fatal blow. Sóbate. No sobó, pero ¿por qué blow? No se soba, manito, si tiene el fatal blow? Wow. Y el Fatal Blue de Ron Black chipea un montón. Wow. Nada, señores, otra más para la bandera de Colombia, Speed Cola. 3-1 por encima de Steve, que tuvo la oportunidad de empatar el marcador 2-2 McFly, pero no la aprovechó. La tuvo ahí. Jugó bien, hermano. Sí, muy bien. No jugó mal. No jugó muy bien, pero no pudo terminarlo, bro. Y era Fatal Blue y ya, tal cual, hermanito. Sí, no pudo terminarlo, bro. Steve no, parece que no conoce la sobación de acá de la familia, manito. Pero ahora la va a aprender. Tiene que aprender que se tira todo aquí, manito. No se piensa. Eso se tira y ya. Bueno. Y nada, Speed Cola entonces arrasando, llevándose tres peleas al bolsillo y así poniendo en posición
victoriosa a su patria, a su bandera, al café, a Colombia. Al Bustelo. Ese café podrido de Colombia, manito, ¿cómo? Cafecito. Bueno, aquí estamos ahora con Jorge contra Speed Cola. Vamos a ver si Jorge puede conectar. No sé qué pasa con la conexión de estos muchachos, porque yo con Jorge conecto muy bien sin ningún problema. Ahí no veo el pin de Jorge, pero vamos a invitarlo de primero a él contra Speed Cola, a ver si puede conectar. Todo transparente por aquí, por la familia Top 7 Games, donde el hype es real. Sí, manito, y ojo. Le dijimos que ya Murphy no está trabajando, hermano. Ha habido tanto robo que ya hoy día se retiró. Así que no hay problema. Hoy día se pueden robar los matches sin problema. Estamos autorizados. Entró Speed Cola sin problema, pero Jorge no ha podido entrar. No sé qué está pasando con Jorge. Yo he jugado con él sin problema, pero no sé qué pasa ahora con Jorge. Alguien que me tire el nickname de Jorge para invitarlo por privado, a ver si por privado puede entrar. Muy buen Iron Black, así mismo es Piccola, pero no pudo ahí. Le faltó, ¿no? La técnica de la familia, sobar Fatal Blow. Se le olvidó que aquí se soba. El ID de Jorge para yo invitarlo por privado, si alguien me lo puede poner en el chat, porque no puede entrar. No, y yo creo que uno de los que más se soba en el juego, manito, es Iron Black. De los mejores Fatal Blow, a distancia por lo menos. Sí, es muy bueno. Muy, muy bueno. Vamos a ver, Jorge. Jorge me dice, invita a Psycho Jim, pero no, te toca a ti. Te voy a invitar privado, dame el usuario. Dice ahí Psycho Jim que su nick es Jorge Valecer. Ok, vamos a invitarlo por privado a ver si así puede entrar. Hay que intentarlo, ¿eh? Y vuelvo y repito, es raro. Jorge juega conmigo. Jorge Valecer. Valarrezo. A ver si puede conectarse. Problema, Jorge. Se está tirando todo, manito. ¿Qué es lo que es, mi hermano? Me tiene botado, me diste banda, pero tú eres mío, Billy. Billy, tú eres mío como quiera, Billy. ¿Qué es lo que es? Se está tirando todo. Dime a Beisam. ¿Qué es lo que es? Alumbra, mi manito. Tiene uno botado feo, vi. Todo bien, todo frío. Ya. Mi hermano McFly, y ¿qué, ¿quién va para Speed Cola, McFly? Dime. Esto es real. No sé, manito. ¿A quién tenemos la lista? Nómbremelo. Tírelo. No, mira, a la mesa. Luego. ¿Qué nos queda? En Ecuador no queda Psycho Pin. Si ahora no puede entrar, Psycho Pin. Él lo invité a privado. Bueno, ahora, ahí no está. Ahí está el hombre. Vamos, el pistolero. Vamos a tener que sí, pero recuérdate que a Colombia le quedan tres personas. A Colombia le quedan mil gente. Cola, Dark to the Fox y la Zambrano. Hay que tirar guerrero. Pero bueno, vamos a invitar entonces Speed Cola contra Psycho Jim, porque Jorge, increíble, hoy Jorge no puede conectar. Jorge conecta conmigo normal. Sí, y ahora no pasó nada. Se la hizo la ¿quién va entonces? ¿Speed Cola? Sí, Speed contra Psycho Jim. Contra Psycho Jim. Excelente. Uf. Muy buen match, entonces se viene y acá tiran la carta a la gente de Ecuador. Sí, la tiran si, ya, sí, ya. Si Psycho Jim acá no arremete, bueno. No se estoba, no viene con una propuesta en la cual pueda ganar, ya sin duda se cierra esta. Hermano, está clean el stream, dice, estamos clean, pero tú no estás viendo una cleanesa, manito, mira esa cleanesa, Billy. Mira, esto es la familia, voy aquí siempre. Mira, clean. mira en el chat. Voy aquí siempre apostando clean, a que Jim se lo fuma todo. Jim se lo fuma todo, dicen. Listo. Johnny Cage. Bueno. ¿Ve, manito? Cuando Ecuador tiene un problema, Jim. Bueno, pero mira, Jim cogiendo a Johnny Cage. Y Speed Call va a coger a Cabal. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con el pistolero, manito? No sé. ¿Y con la sombra, la Coca-Cola? Coca-Cola parece que tiene problemas contra Psycho Jim, se conocen muy bien, se han visto en torneos antes de hacer Top 8.
¿Cómo así, Psycho Jin? Que no tienes equipada tu variante. Pero ¿cómo no tienes ella tu variante? ¿Tú no juegas competitivo con tu variante, bro? ¿Cómo así? ¿Qué variante, bro? ¿Cómo así? ¿Tú juegas online todos los días? ¿En serio va a ir a crear la variante ahora? No, pero no. Un jugador como Psycho King que no tiene su fucking variante creada, loco. ¿Usted cree que juega todos los días en torneo, vi? Yo me voy. Apaga esto, hermano. Dejamos esto. See you in the next one. Pero loco, me guillé. Coño, loco, pero vi, bárbaro. Manito. ¿Qué pasa? Vamos a operarlo el tipo. ¿Qué es lo que, gente? Recuerden, señores, que el jueves que viene tenemos 5 versus 5, Dominicana versus Costa Rica, McFly, el jueves que viene. Y luego, el siguiente jueves vamos a tenernos El Salvador contra Puerto Rico, los coqui, que están calientes, los boricuas. No hay forma, no hay quien lo pare. Los boricuas tienen a Yadier el Pum, un Cotalcán, que ha ganado semana tras semana la Liga Latina. Está loco ese tipo, bro. No hay forma con él. Tienen a Shadow X, tienen a Broser, tienen a Berlina Khan. O sea, la gente de Puerto Rico está fuerte. Yo no sé qué va a hacer Salvador contra ese equipo. Salvador también tiene muy buenos jugadores, pero Puerto Rico está muy caliente ahora mismo, en realidad, en el juego. Están calientes, están jugando de verdad el juego. Y todo el tiempo están en pila de torneo registrado jugando. Bueno, invitamos nuevamente a Psycho Jin ahí contra Speed Cola. Y vamos a ver qué es lo que es. Dicen los tigres que lo penaliza a Psycho Jin. Pero manito, tiene a todo el mundo guillado. Mi hermano Isamu, yo me mudé, bro. Estoy recién mudado, vi. Estamos mudados, vi. Estamos en otra habitación y todo. Ya tú sabes. Nos mudamos, vi. Tirando el lébol en otro sector. ¿En otro sector? ¿Lejos de donde estaba antes, manito? Sí, otro sector. ¿O sí, cerca? Sí. Es otro sector. Estamos aquí, manito. Estamos aquí. Diga la verdad, Newton, diga la verdad. Lo echaron los vecinos, lo echaron hoy este tipo. Con esa bulla comentando ahí, se vaya de ahí. Está loco, habla solo. Los vecinos decían, pero si habla solo, se cierra la pieza y se pone a hablar solo. Ay, contra. Bueno, aquí tenemos Psycho Jim versus Pete Cola. Déjame voltear los nombres. No tire con el level de la NASA, pero Colombia tiene toda la ventaja ahora mismo, McFly. 3-2 en el marcador Colombia. Y vemos a Speed Cola, que no quiso coger a Noob Saibo. Tiene con Capaldi versus Johnny Howland. ¿Y Psycho Jin no quiso coger al pistolero? No está en pistolero. Mira. Porque dice, ya me conocen al pistolero. Pero aquí, a quien no le interesa Johnny Howland, es el señor Speed Cola, que está roto con ese cabal. Yo jugué contra ese cabal y me dio en feísimo. No supe qué hacer. Yo jugué contra el cabal de Speed Cola y yo no supe qué hacer, man. Sí, nomás, hermanito. Entonces, nada, veamos, tiene la pista entonces complicada, me diría usted, Psycho Jin, pero Johnny Kay es rotísimo, hermano. Johnny Kay tiene mucha herramienta para jugarle a cabal, ojo. Sí, pero ahora mismo esa variación de cabal está por encima de Johnny, a mi entender, bro. Yo creo que sí. Con esos vuelos está rota, pero miren cómo feo. Se soba. Mira. Battle Blow, manito, con todo. Psycho Jin con el comeback, se está tirando el level de la NASA por aquí, por la familia, donde el hype es real, hermano McFly. Así es, Psycho Jin vino a cerrar esto, manito. Yo vi, él dice, no se necesitan más jugadores. Yo me lo llevo todo. Llegó Billy. El público lo pedía, manito. Roto. Y ahí lo tiene. Buen antiaéreo de parte de Psycho Jin. Mira, antiaéreo, papá. Tiene toda la ventaja ahora, McFly. Me está cayendo la boca, muchacho. No, listo. Tiene las barras. Psycho Jin se lo va a llevar el devil, manito. Oye, se sale bien ahí, ojo. Bueno, cuidado. Lo empuja. ¡Oh! Entró ahí. Speed Cola con la confirmación de Cavalli. Too slow. Demasiado lento. Speed Cola que tiene que buscar no la ventaja porque aquí a un Wancho Ryu, que es la clásica. GG's. 1-0 arriba. Psycho Jin, McFly. No, excelente con la propuesta que vino cambiando, sin duda. Yo creo que todos esperábamos quizás su personaje main, que hace poco creo que incluso hasta en las clasificatorias, en los torneos que han habido, ha estado usando a Iron Black. Is Johnny.
Mira. Los lentecitos ya, ahí, Johnny Jaula. Ya. Suave, manito. Tiene un problema, póngase, póngase los lentes. ¿Tienes un problema? Johnny Cage. Póngase, póngase los lentes. Mira, ¿qué es lo que? Los lentes míos se rompieron, manito. Mira, los lentes míos se rompieron, vi. Ahí están. Tiene un vaina menos, mira. Cage. Johnny Jaula. Igualito, en la playa, Johnny Cage, igualito, mira ahí. Quítate la gorra, quítate la gorra, quítate la gorra, con los lentes. Quítate la gorra. Quítate la gorra. Quítate la gorra paremos para que veas que tú eres Johnny Cage. Paremos el show, manito. Yo ando con el gorro de culado, manito. Es Johnny. Johnny Cage no me gusta. Wey, vamos a ver, señores. McFly Cage. Ahora sí llegó Noob McFly. Eso fue una prueba ahí. Así con ese es. Cabal. Fue un test. Aquí llegó. Testió, testió. Digamos, testía que lo que con Cabal. No, lo que pasa es que volvemos al tema del de cuando es un FT3, manito, usted puede tirar al que quiera. Total, le da la chance para remontar. Exacto. Claro, el ganar un combate inicial siempre te da confianza y te ayuda, así que... Sí, no es sé ventaja, qué tanto es ventaja, bro, el marcador, la ventaja es sí o sí, los números no mienten. Entra ahí, eso. Intenta el slide de parte de Speed Cola. Hay problemas ahí, ahora mismo el Psycho King tiene la desventaja de vida. Intenta entrar, pero excelentes bloqueos de Speed Cola, que va a buscar cómo abrir. Cuidadito. Ok, pokeamos. Intenta entrar, bueno, bloqueo. Buscaba el trono, castigó Speed Cola ahí, McFly. Se están cuidando muchísimo los muchachos, McFly. Están tirando el level del bloqueo. El R2. Tal cual. Está presionado, manito. Ya, pero sin duda acá estamos viendo que la carta para Speed Cola es Nopsaibot, hermano. Le está dando mejor resultado y ahí se está llevando el round sólido. Dicen en el chat que tú eres calvo, que por eso no te quitaste la gorra. No, manito, que estoy todo chascón, hermano. He tenido el gorro todo el día. He tenido el gorro todo el día. El pelo está todo chascón, hermano, y aplastado. Cuidado, viene. Entonces, Maplay, tú dices que este Noob Cyber la va a hacer ya así, claro. Dije, ya, claro. Va a tener que buscar a Aaron Black, entonces. Sí, yo creo que acá le va puede ser, sin duda, creo que parece que le está dando mejor resultado, sin duda, Noob Saibot. Y yo creo que Noob Saibot está bien para Johnny Cage, hermano. No sé qué opina usted. Sí, lo mantiene a distancia. Es que Noob Saibot tiene muy buenas entradas, tiene buen spacing, tiene zoning, tiene un strike que llega a una distancia increíble, hace muy buen chip damage. Tiene todas las herramientas y el daño, tú lo has visto ya, esta noche, el daño de Noob Saibot. Un punish, una barra en el medio, donde sea, menos 40 de vida, pero viene combo con las capitas. ¡Ojo, esto duele! Ok, combo feo, esto duele, se lo puede llevar. En problemas, no se lo lleva, pero lo pone en una buena posición, exacto. Pero mira cómo... ¡Wow! ¡Oh, no! Ese salto neutral y se lo lleva el de... ¡Wow! Muy rápido lo tiró ahí, le funcionó un poco el delay. Wake up a Speed Cola. Y esto se pone 1-1 en el marcador, sombras nada más. Colombia. Dice, tranquilo, que ya tenemos la ventaja. Se está tirando todo con Speed Hermano, Cola. Esto que le pasó a Psycho Jin, después del update, ¿cierto? Que sacaron el delay wake up, que era más largo. Uh-huh. Me pasa súper seguido eso, hermano. Antes, cuando el delay wake up era más largo, uno hacía el salto neutral. Y como era el wake up largo, ¿cierto? Uno alcanzaba a cubrirse. Pero hoy día, ya que es más corto, te punichean feo los saltos neutral wifiados, hermano. Sí, sí. Los tigres te tiran el level ahí, pero viene Aaron Black. Viene Aaron Black. Tienen los Fireball gafas. Y llegó el pistolero, manito. Este es el que define. Ahora va Make versus Main. Sí, sí, los Main. Ahora se pone seria la cosa. Los Main, el level. La pelea de las mil noches. Bueno. Esta es la clásica. Aaron Black con su traje de la Combat Click 1, negro con rojo, clásico. El primer Combat Click que la gente se puso super sátil. Histórico ese primer Combat Click del juego. Sí, no, ese... Disparamos. Aaron Black con la ventaja ahora mismo. El señor Psycho Jin, cachazo time. La forma en que Psycho Jin usa a Aaron y sus staggers es muy bueno. Sly, Psycho Jin, que ha llegado creo que ya a dos finales en la Liga Latina del Sur. Con toda la ventaja ahora contra Speed Cola. Le vamos a repetir ahí y le empuja hacia el ácido. ¡Wow! El ácido GG's, McFly. ¿Viste eso? Intentó el teleport Speed Cola, pero no pudo llegar, ¿no? A teletransportarse por el disparo con el rifle. Manito.
Psycho Jin dice tranquilo, tranquilo. Yo tengo mi vaquero. Vengo a poner orden. La bota de hierro, así, Crochet Blow, manito. Otra más, bota. Bota, manito, y ya, bota y ya. Se lanza nomás. Se lanza y se tira y ya. Sí, excelente. Con toda la ventaja ahora mismo, Psycho Jin. Mira, reptil. Cachazo, el cheat damage del piso del ácido. Mira cómo, otra vez, mira cómo empieza el cheat damage. El down one, cachazo, slide, reptal, nos levantamos metiendo, teleport GG's. Easy operation, llegó el vaquero. Crouching blow, combo. No light. Mira cómo se va el vaquero, dispara todo el tiro. 2-1, arriba Psycho Jin. Bueno. Psycho Jin se pone arriba y nada, le dará resultado a su main sin duda. Se le ve hasta tranquilo, hermano, jugando con Erron Black. Me se da vio, esa se sensación. Se vio tranquilo. Tranquilidad. Así, chill. Tranquilo. Cremita, cremita. Así. Chill, intranquilo. Jugando con la pistolita, así. Así, el vaquero. Muy bien jugado, en verdad, ahí por Psycho Jin sacando su real main. Igualmente le sirvió coger esa ventaja a McFly con Johnny Kay 1-0. Por encima del cabal de Speed Cola. Aunque Speed Cola llegó, ¿no?, a empatar el marcador. Mira, ya cambio de personaje. Sí, va a cambiar inmediatamente. No le funcionó en un Cyborg, va por Jansun. Pero aquí tiene que tener cuidado con los Hairspark de Jansun. Porque si Psycho Jin le bloquea el segundo Hairspark en Flawless Block, puede tirar su Slide a confianza y va a ser Punish. Se tiene que tener cuidado. Exacto. Ahí con lo que va a hacer aquí. Tal cual, tal cual. Speed Cola, bro. Pero siempre y cuando efectivamente use esa estrategia. Pero es así, es así. Ese Punisher es asegurado si usa el Perfect Block en los Fireball de Jansun. Vamos a ver. Pero ahí viene Jansun. Como te digo, Jansun es un personaje que juega tranquilo. A distancia tiene toda la ventaja. McFly, este personaje lo hace chilling. Sin preocuparse mucho. Tranquilidad total. Es que... Sí, corrígeme si no es así, pero Psycho Jin lo ocupa desde que empezó el juego, ¿no? Sí, sí. Psycho Jin usa a Erron Black desde que empezó el juego, sí. Sí. Te recordaba la vez pasada de que ya estamos en el tercer año y la madurez de un personaje en manos de jugadores buenos sí, a tres años se ve reflejada, ¿no? Sí, es mucha la madurez. Ya tú sabes cómo se mueve tu personaje, te sabe la mayoría de los matchups. Las peleas que para ti en un momento eran de... El zurdo. Se tiró, manito. Para el blow, así se sobe. El zurdo, tranquilo. Easy. Se lleva este round Psycho Jin. Se pone match point para buscar darle otra victoria a Ecuador. Y de antiaéreo, así sí, nomás. Sí, de antiaéreo se sobó, manito. Round two, de antiaéreo, fight. Usted lo acaba de decir. Y tal cual, lo que anticipaba mucho en el chat y te lo anticipaba yo, Psycho Jin, perdón, está match point y viene a decir, yo me llevo esto, yo me lo llevo, yo lo tiro al bolsillo. El tipo se lo quiere llevar sí o sí, manito, no tenga gente. Yo lo vengo a cazar. Aunque ojo, Speed Cola está roto igual, así que tiene, mira. Uy, bien utilizado ahí, castigo. Bueno, le tiramos muerto y con toda la ventaja ahora mismo, sin cola, pero cuidado. Se viene el comeback, se viene el comeback, manito, aunque no tiene Fatal Blow. Pero cualquier Punish puede ganar, no hay barra para escape de parte de Speed Cola. No hay barra para Breakaway, que ahora se le está llenando. En lo que ese throw no pasa, se le llena la barra de Breakaway. No slide creo, no te creo. ¡Salto! ¡Uh, no slide! ¡No! ¡Wow! Ese slide bien bloqueado. Un poco desesperado. Un poco desesperado Psycho Jin ahí por la victoria. Debió buscar los golpes con los puños. No es slide ahí. Cachazo. Cachazo, exacto. Algo así. Cachazo no deja que la otra persona se levante con wake up. O se levante, vamos a decir, con un neutral jump. Porque ese cachazo mid te frena sí o sí. Y le da oportunidad aquí de conseguir empatar esto y irnos a un juego número 5 a Speed Hall de Colombia. El level Colombia versus Ecuador por aquí por la familia. ¡Oh, no! ¡Like this, McFly! ¿Pero qué fue esto? No. ¿Habrá sido sin querer? Parece que tiró el back two, no le salió. Y aquí está aprovechando todos esos errores el señor Speed Cola. Y ya no hay... No, esto fue muy ¡oh, Flawless Block! ¡A jumping! ¡Excelente! ¡La confirmación! ¡Excelente! De Speed Cola. Oh, buscaba ahí otro Flawless Block. ¡Cachazo time! ¡Una barra para break! ¡Uy! Tenía el Crushing Block activo.
reptil, lo empuja. ¡Se sobó, manito! No. ¡Se tiró eso! Fatal Blow 2-2. Nos vamos al juego número 5. Level de la NASA. Por aquí, por la familia, en estos 5 versus 5. Speed Cola. Oye, está tirando todo, hermano. Lindo match, hay que decirlo. Ambos jugando excelente, apretado. Estaba para cualquiera. Hubieron un montón de situaciones interesantes. Y nada, Chansun, el hechicero. La carta que no le falla a Speed Cola. La loco. Verdad es que Speed Cola, cuando mete a Chansun, es porque se pone serio. Wow, pero McFly, el problema es que la pedida la tenía Psycho King y desesperado con ese slide. Mía. Cuando el ácido podía matar a Speed Cola en Chip Damage, simplemente tenía que buscar los cachazos o los puños. Y el ácido iba a matar a Speed Cola. No tenía el por qué tirar ese slide así tan desesperado. Y aquí se pone Match Point para darle otra victoria a Colombia, Speed Cola. Ese fue un problema. Y el segundo fue ese slide que salió, que te dije yo, que parece que fue un dropper, hermano. Sí, porque sí. Fue un slide muy raro que no creo que haya querido castigar así. Pero nada. Le cuesta caro eso, manito, efectivamente. Y quedan las cosas igualadas, 2-2. Y es acá donde Psycho Jin o Speed Cola para entregar la victoria a su país. Y acá el que gane, yo creo que podría ser definitorio de lo que va a pasar en el resultado final del día. Exacto. No, claro, aquí es súper definitivo. Si esta la gana Speed Cola, no creo que nadie en Ecuador le gane a él. Está imparable. Y te lo dije, este jugador está ahí en esa posición número 3 para tratar de ganarle a todo el equipo de Ecuador. Y hasta ahora está, ¿no?, por lograrlo. El Neutral Jump sin hacer un golpe para que no le hagan un flawless block. Tiene toda la ventaja en la esquina ahora. Está prendido. McFly, Psycho King, excelentísimo el punish. No. Ni en problemas. Mira, no lo deja salir y ya. No lo dejó salir en ningún momento, manito. Dice, ¿pa' dónde va, Billy? Esa es. Va para parte, vi. ¿Pa' dónde va? Bueno, y rápidamente Speed Cola parte saliéndose de Wincon de una. Sí, Speed Cola que tiene que buscar sí o sí salir de ahí. De esa esquina con tres Rumblar le tiran el ácido. El Rumblar intenta, no, lo empuja el ácido ahí para que le haga un poquito de chip damage. Exacto, y lo lleva de nuevo al Wincon. Y de nuevo al Wincon, pero los Airspark. Disparamos, reptil. Ese reptil que te desespera. Tú quieres moverte inmediatamente, ves ese ácido en el piso. Y eso es lo que hace, ¿no?, que la gente se mueva y Aaron Black entre tranquilamente con sus mid, con sus back two. Ahora mismo a distancia, que es el juego que necesita aquí Speed Cola. Pero reptil para que se mueva. ¿Viste cómo lo hace moverse? ¡Oh, excelente parry! ¡Oh, excelente ese parry, manín! Excelente, sacando ahí, ¿no?, a Smug. Pero tenemos el throw con toda la ventaja a Speed Cola está en problema y la ventaja para Psycho King. Disparamos. Tranquilo. Más chip damage. Disparamos otra vez. Reptil. Te vas a desesperar y ahí está McFly. Esto se empata 3-3. Psycho King acaba de eliminar a uno de los mejores jugadores de Colombia. 3-2. Otro más para la bandera de Ecuador. 3-3. El marcador en las banderas. Y este 5 versus 5 está increíble. Por aquí, por donde el hype es real. McFly, bárbaro. Quiero, manito, y viene a poner orden, viene a poner justicia. Trajo el Se Busca de Speed Cola y se lo lleva. Sí, sí, se busca Jansun y se busca Noob Cyborg. Hablamos ahorita, GG's. Bueno, GG's. El siguiente jugador de Colombia. Ambos jugaron excelente, hermano. Sí, muy bien jugado. Jugaron excelente. Dark Thunder Fox, ahora contra el señor, ¿no? Dark Thunder Fox va a jugar ahora contra Psycho King. Va a tirar el ébola ahí. Por aquí, por la familia. Vamos a ver. Manito, una consulta. Cuéntame. En el otro 5 versus 5 que jugaron el año pasado, ¿estuvo así tan apretado? ¿Cuánto fue el resultado? ¿Recuerdas cuánto fue Ecuador-Colombia o no? Creo que Psycho King eliminó a todo el equipo, pero fue también apretado. No fue fácil. No fue fácil. Dark Thunder Fox, por favor, que entre a la sala del equipo de Colombia. Necesitamos a Dark Thunder Fox en la sala. Para que podamos seguir con estos 5 versus 5 por aquí, por donde el hype es real. Recuerden que el jueves que viene tenemos Dominicana versus Costa Rica. Donde se va a tirar Level. Ok, ya tenemos aquí a Dark Thunder Fox. Invitado el tipo. Dark Thunder. ¿Qué nombre, eh? Dark Thunder Fox. ¿Conoces a este jugador, manín? ¿Es jugador nuevo? Cuéntame un poco. Dark Thunder Fox no es nuevo. Jugó también, creo, la otra vez en el otro 5 versus 5. Es muy buen jugador. Perfecto.
Y vamos a ver cómo le va aquí contra Psychop Jean. Psychop Jean, que cuando saca ese rumbla y calienta, es un problema serio. A ver qué tal le va aquí a estos tigres. Ahora fue una lucha sacar a Speed Cola, ¿verdad? Ahora el reto lo tiene Colombia para eliminar a Psychop Jean. ¿Verdad, hermano? Psychop Jean se le vio sólido, hermano, esta pelea que tuvo. Que también es un calentamiento para él, ¿cierto? Para agarrar confianza y ganarle al tremendo jugador que sin duda es Speed Cola. Muy bueno, sí, sin duda alguna. Eso estamos claros, y ganarle a un jugador así, y cómo le ganó, le va a entregar una confianza que ahora quien se enfrente a él va a tener que entrar con todo, porque... Y vuelve a tratar a Johnny Cage de primero, McFly. Es que lo usó bien a Johnny Cage, así sí, que sí. Nada. Va a probar, está bien. Recuerda que la lógica de un FT3 da para esto, hermano. Tira un personaje... Si me resulta bien, si no lo cambio después, y tienen los match para hacerlo, hermano. Sí, esa es la gracia. Sí, exacto. El probó a Johnny, no le fue muy bien y cambió inmediatamente para su Aaron Black. Aquí va a ser lo mismo. A ver cómo le va. Lo único que ahorita él ganó la primera, ¿no? Y ganar la primera no es una ya ventaja de un personaje que no es tu main principal. Porque sí sé que él juega con Johnny Cage, aunque no sea su main principal, es vamos a decirlo así, su segundo personaje. También lo hemos visto jugando con Scorpion. O sea que tiene varios personajes de Psycho King. Wow, súper sólido, McFly. La verdad es que en este juego tener un puro personaje no es muy bueno. Si te fijas, si lo piensas, el high level de la gran mayoría de los jugadores de los distintos países, incluyendo Estados Unidos, es muy difícil que alguien tenga solo un personaje, hermano. Mira, hace un recuento en tu mundo. No, normalmente tienen, exacto, normalmente tienen dos o tres personajes, porque es difícil usar un solo. O sea, ni el mismo Honey Bee, que es súper frustrado con Divora, tiene también, ¿no?, a Noob Saibot. El mismo Biohazard tiene Kano, tiene Collector, tiene varios personajes. Todo el mundo tiene dos personajes. Y es que a nivel competitivo, McFly, eso ya es como obligatorio. Si tú vas a competir, no puedes competir con un solo jugador. Excelente reacción y el salto a ese movimiento. Esa pelea se la sabe Psychop Jean. Pero aquí, ¿no? El Sushi buscando la mezcla. No pudo castigar, quería entrar, pero eso le hace low profile ahí. Johnny Howl, que resuelve los problemas. Recuerdo que par de parche atrás, Johnny Cage estaba roto, ¿no? Más roto que increíble. O sea, sigue siendo un personaje muy bueno, pero estaba increíble Johnny Cage. Slide. Y aquí, señores, Dark Thunder Pops va a buscar ese chip damage. ¡Oh, no! ¡Se acabó! ¡No! ¡Wow! ¡No subió ahí! ¡Oh, no lo tuvo! ¡Lo tuvo! ¡No, lo tuvo en sus manos ahí, señores! ¡Lo tuvo! La tenía para ganar la Psychop Jean. Oye, pero, manito, y Seba dice, a menos que ese PJ sea Jackie. Con Jackie ya. Tú no necesitas más. Nah, ni los Jackie main pueden tener solo Jackie. Necesitan otro personaje. Pero Jackie, con todo y que sea ese tier, pierde. Cambian variación nomás. Ah, sí, bueno. Sí. Pone, señores, y Dark Thunder Pop está prendido, McFly. Quiere conseguir ese primer juego. Sabe que es súper importante. El daño, mira, es real. Esto duele. 38% de descuento. En presión, el skin, el overhead. Pero ahí entra. No. Gafa. Y todavía tiene su final blow. Eso es lo fuerte de Johnny Cage. Un combo de mucho daño. 38 y todavía su final blow lo tiene ahí, ¿eh? Cuidado que se le active y puede usarlo nuevamente. Ya está activado el final blow. Se levantó con él. Se quiso parar con él, hermano. Mira, y ahí no castigó el slide. No. La decisión de parte de Psychop Jean. Mira quién está ahí en el chat. Un OG. Oscar Broly, mi hermano. A ver. Luz Frank. Down one slide. Yo. ¿Qué pasa, Oscar Broly, manito mío? Un abrazo para usted, panita. 1-0. Al fucking OG. 1-0 arriba Dark Thunder Fox. Y yo acabo de ver. Down one slide. Este jueves 4 de febrero, señores, exclusivo, por aquí, por la familia. Por la familia. Donde hay República Dominicana, ¿no? Los Tigres, los Tigers versus Costa Rica, los Maes, pura vida, Maes. Ahí está, de 5 versus 5, Dominicana versus Costa Rica. Este jueves 4 de febrero, por aquí, por la familia. Donde Life es real. Gracias, hermano Gu, por esos videos, esas transiciones, ese Miguel que le está metiendo de producción a este canal. Increíble, hermano Giu. Mano Google con la producción. Tremendo esos videos, manito. Todos los pros para ir al... Sí, roto. Roto. Así que y ya eso saben, va a estar, ¿no?, agrio, manito. Va, sí, a estar no bulto ahí, todo. ¿Tiene ya tiene los representantes de RD? ¿Quiénes son? Sí, está voy, ahí nuestro querido Oscar Broly, ¿no? Me imagino. Sí, se lo voy a mostrar ahora cuando termine este 5x5. Le muestro cuál es. Ya, eso. Bueno, Sly. Y señores, los Sly.
salvajes le están funcionando a Dark Thunder Fox, que ganó esa pelea con un down one slide. Que yo nunca en mi vida he tirado eso con Sub-Zero. Él lo hizo y le funcionó. Cachazo, llegó el Ron Black. Vamos a ver, Dark Thunder Fox dice, a mí no me importa, dice que tú tengas Ron Black. Tenemos a Sub-Zero, down one. Tenemos ahí, quedamos safe, entramos, viene combo. Y este Sub-Zero está buscando darle otra victoria a Colombia. Está prendido, McFly, Sub-Zero. Es que Sub-Zero, manito, yo creo que usted debe ser el más contento. También fue uno de los beneficiados con las variaciones custom. Quedó rotísimo. Sí, 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 quedó muy bueno. Down for Slide, la clásica. Y por lo mismo, hay mucha gente que no lo usaba. Sin dar oportunidad. Sí, está muerto. Sin dar oportunidad ahí. ¿O no va a quedar vivo? Sin ningún problema, manito. Si gana Ecuador, yo me quito la gorra y me pongo los lentes y me hago el cosplay de Johnny Cage en vivo. En bipola, que lo que. Ya saben, si Ecuador gana. Cosplay de Johnny Cage pero en vivo ojo, por ojo McFly. Que no la tiene tan fácil. Yo pensaba que iba a ser más fácil eventualmente, pero acá Dark Thunder Fox juega. Tiene propuesta, nivel, tiene un buen Sub-Zero. Y en sí el personaje es bueno, así que nada. Escape fallido ahí de ese trobo. Está buscando ese trobo porque ya saben que fue un escape fallido. El siguiente trobo hacia atrás le va a doler a Aero Black. El down one. Lo quiere buscar. Quiere buscarlo. Pero buena zapada de Psycho Bean. Cachazo, el castigo inmediato de parte del vaquero. Slide Reptil. Cuidadito. Entramos. Excelente breakaway ahí. Mira, Colombia en la casa, manito, empatando las cosas. Final round, fight. ¿Qué pasa, manito? Lo está llamando Murphy. Cuidado, el welcome salvaje. Entramos. Y empieza el tiroteo, empieza el viejo Empezó el viejo manito. Hay interacción. Era buena la idea. Era buena la idea. Quiso tirar interacción, pero nada, esos balazos son rotos, hermano. Son muy rápidos. Le cubrió muy bien. Esperó muy bien, Psycho Jin. Sí, esperó muy bien. Y sí, señores, listo. Psycho Jin empate el marcador 1-1, señores. Level. Level de la NASA. Buen aguante ahí de Psycho Jin, la verdad, sabiendo un poco ya en general cómo se juega el meta de Sub-Zero, esperó, aguantó bien y ahí no tuvo nada que hacer, y Cachazo nunca falla, la verdad, Cachazo nunca falla y fue con el que cierra y iguala las cosas, pero estuvo apretado, hay que decirlo. Yo creo que todavía Dark Thunder tiene mucho por hacer. Igual Psycho, yo creo que va a ser la tónica. Se viene parejo estos combates. A no ser de que va a cambiar. Ahí cambia. Me gustaba usaba Kun Lao. No estaba jugando a mí también mal. Me gustaba, pero que viene con tu personaje favorito para que no te quejes, McFly. Kun Lao. ¿Y qué? Pero si le pegaron un parche, manito. Sigue siendo buenísimo, bro. Quinto o sexto parche de las cosas que le saco al personaje, manito. ¿Cómo no me voy a guiar? Bueno, bro. Paulito, siempre parchando toda la magia. Round one. Bueno, Culao no es mal personaje para Erron, sin duda. Así que, pero ¡qué comienzo! Así, con el throw inmediatamente. Cool. Tuvo tremendo castigo ahí, porque después del Daiki queda muy vendido y no castigó como podría haber sido ahí. Eso queda. También queda súper castigado. Oye, hay dos castigos ahí que ha perdido Psycho Jin importantes contra Kun Lao. Y qué buen salto. Listo. Esta variación me gusta a mí mucho con Kun Lao. También la uso. Sí, la variación del Coroseta de Kun Lao es muy buena, pero aquí, señores, pegadita. Neutral Jump. No, no sobó. Cuidado, buscaba entrar. Entra con los puños, pero no confía. Reptil. Wow, excelente. No. Opción de Psycho Jin ahí, excelente. No se le pegó, sacó el rifle y a disparar. Muy bueno.
disparamos, tiramos a Reptal. Justin Barra ahí. Esto es Bonity, es combo feo agrio. Combo feo agrio, oh, manito. Slide Reptil. Oh, nos levantamos metiendo, pero no termino de confirmar. No termino de confirmar. Igualmente consigue el Punish más plan. Manito, ¿qué opinas de que acá uno se pueda parar pegando así ya? Bueno, ¿para qué usar Wake Up si me puedo parar con... Es parte de la meta del juego, hermano. Sí, ¿para qué usar Wake Up si me puedo parar con golpes? Míralo ahí, McFly, lo como vídeo que lo que. Listo. Ok. Ah, pero nos paramos otra vez con los copos. Pero ¿por qué no tiró el gol? No, porque el Fatal Blow, porque va a esperar entrar ahora. El Spin, no, el Spin X. ¡Oh! Ahí va a tirar el Fatal Blow, pero le dio ese puño medio en la cara. No te cortes. Bien ahí, menos mal que le ejerció presión. Así pudo parar ese Fatal Blow y. ¿Qué pasó? ¿Se quedó parado? ¿Se le apagó el control? ¿Qué pasa, manito? What the fuck? ¿Por qué se paran, señores? ¿No se pueden parar? ¿Qué pasó? No se pueden parar, tienen que seguir jugando. No sé qué pasó, si se le apagó el control. Pero si se le apagó el control a uno, el otro tiene que atacar. Y ya. Ah, simple. Obvio, sí, listo. Simple. La pelea es para el... Si no avisa en medio combate... Y el que gane con el tiempo, ganó. Así que no se va a parar la pelea. Si alguien se le conectó el internet o algo, sorry. Sí, sí. Sorry, esto es parte de la regla internacional. Esto pasa en un torneo, pasa en el Evo, pasa donde pasa. Al que se le desconecta, ya sea su control o la internet, lamentablemente es el que pierde, chicos. Exacto. Aquí Dark Thunder Fox está respetando un poco, no lo mató, pero podía matarlo si quiere. Igualmente tiene la ventaja de vida. Pero tiene que matarlo y sería un punto para Dark Thunder Fox. Tal cual. Tiene la culpa de que se te apague el control, de que se te desconecte, y eso son reglas de torneo. Le ha pasado a personas en el Evo y en muchos torneos. En todos lados, hermano. Sorry, gente. La verdad es que la lógica de esto... ¡Ay! Está pegando. Psycho Jin, mira. Se está tirando con todo. Y listo. La verdad es que... Para explicar un poco la profundidad de esta regla... Si quiero dar el punto... Y con los años que llevo de campeonato, hermano, y quiero dar el punto un poco de lo que menciona ahí Fernando Garay para aclarar un poco. Que hay una parte que dice, hay una parte ahí que dice, exacto, hay una parte que ahí que dice que hay que ser caballero. Aaron Black. Ahora está bien, ¿qué es lo que le pasó? ¿Tenemos el dato de qué es lo que le pasó primero a Psycho Jin? ¿Hay algún informe? Kung Lao. Bueno, ¿Newton? Dark Thunder Fox tiene dos ahora mismo. 2-1 arriba de Dark Thunder Fox. Sorry, gente, son reglas. O sea, nadie tiene culpa de que alguien se le apague el control ni nada de eso. Dice un pana que no hay honor en esa regla. Bueno, esa regla es una regla de torneo, hermano, y esto es 5-5 con reglas de torneo. Y las reglas de torneo se respetan, son reglas de torneo clásicas, sí, de toda la vida. O sea, lo que pasa es que las reglas, muchachos, no pueden ser a nivel criterio, porque los criterios son súper variados. Así como hay algunos en el chat que dicen que no les gusta, hay otros que sí van a dar el punto a favor. Exacto. Entonces las reglas de los videojuegos y de lo que sea nunca pueden ser de criterio, sino que tienen que ser... Bueno, vamos a la pelea, ya. Simplemente esas son las reglas. Y concretas. Exacto. Sí, el motivo que sea, chicos, si está en pelea y la pelea ya estaba ocurriendo, no hay nada que hacer, la verdad. Excelente bloqueo de Psycho Jin. Igualmente Psycho Jin no se preocupa por eso, tiene toda la ventaja ahora mismo. Excelente round. Dark Thunder Fox en problemas. Este level de este round es muy fuerte. Que conecte se puede reponer. No, claro, sin problemas se puede reponer. Lo que tiene es que conectar su control del cable. No vaya a quitar eso. Está descargado el control. Cuidado. Ese fue el motivo, ya. Confirmado entonces, chicos. Disparamos. No es que fue al baño o tenía algún problema estomacal, sino que fue el control. Bueno, disparamos otra vez. Reptil. Y entró fuerte de una, ojo. Bueno, fuerte de una y con toda la ventaja ahora mismo. El Kung Lao. Me gusta el Sonic que está haciendo Dark Thunder Fox. Sí, lo está controlando. Dominado. Muy bien. Mira cómo Psycho Jin se arriesga. ¡Wow! Excelente ahí.
Muy, muy buena. Buscaba el slide. Con Rosetta igualmente tiene la ventaja aquí. Tiene que buscar cómo entrar. No. Y esa es desesperada. Esa de es hecho, desesperada. Sí, desesperada. Y de hecho el Fatal Blow también. Yo no sé qué tanto le convenía porque el match ya estaba perdido como ahora. Y quizá era mejor haber guardado el Fatal Blow, que es una tremenda herramienta de Ron Black para este tercer round, hermanito. Exacto, no sé, se desesperó Psycho King ahí y pone aquí a Dark Thunder Fox con toda la ventaja del mundo y para darle otra victoria a Colombia, ¿eh? Psycho King, no sé por qué se fue a por usar esa herramienta del Fatal Blow así. Era muy difícil el combo. Excelente, flawless. No, mira ese Perfect Block. Wow. Se encendió Thunder Fox. Thunder Fox. Se encendió, listo. Level, Rosetta. No le importa nada. Ya el Fatal Blow entró. No le importa a mí no nada. Me apagan el control, manito. Cachazo time. Vamos a disparar cachazo otra vez. Slide, excelente bloqueo. No, lo está listo, viendo todo. Leído. Hasta luego, leído. Los pastores. Y así se acaba. Colombia 3, in the house. 1. Poniendo todo el level. Y se va a jugar con el trencito, manín. Chuchu, el trencito chuchu, manito. Bueno, trencito, chuchu. El siguiente jugador de parte de Ecuador sería Jorge. Esperemos que Jorge ya pueda conectar. No sé por qué Jorge no pudo conectar conmigo ahorita. Porque Jorge ha conectado conmigo anteriormente para jugar sin ningún problema. Vamos a ver qué pasa en la siguiente pelea. Bien jugado por los dos. No, lamentable, GG, lamentable GG. Lo que le pasó a Psycho Jean. La gente se puede quillar conmigo, puede decir lo que quiera, pero reglas son reglas y yo me pero, hermano, me ¿tú voy, recuerdas me voy, el me voy que por me las pasó reglas? En Estados Unidos cuando le jugué a... Sí, yo recuerdo lo que te pasó en Evo, pero la gente no Wonder, entiende eso. A Wong Cowboy. Y la pelea la iba ganando yo, manito. Yo sé, bro, pero son reglas. Te jodiste, bro. Sí, y me pasó y se desconectó y está en YouTube. Y ahí Stephanie era 16-bit en ese entonces, hermano. Y estaba comentando. Y yo también quedé plop todos mirando. Y Wong Cowboy me dio con todo, hermano. Ni siquiera esperó ni nada. De hecho, efectivamente fue un caballero el jugador de Colombia porque esperó. No se le tiró. Exacto, exacto. Bueno. Así que esas cosas pasan, chicos. Es así. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. El siguiente sería Jorge. Jorge, que vamos a ver si ya puede mover su pin. Vamos a ver si ya puede mover el pin de Jorge. De hecho, eso me pasó en el año 2015, hermano. Estamos 2021. Es la regla más antigua que hay de los fighting games, chicos. En serio. No hay nada que hacer. Es una regla antigua, realmente. De hecho, Wong Cowboy sí está roto y yo lo tuve ahí. Iba a Match Point en ese torneo invitacional de Mortal Kombat X. Wow, bro, pero aquí McFly nuevamente, no sé si la gente de Ecuador tendría un jugador suplente, pero vuelvo, nuevamente no puedo ver el pin de Jorge, no sé, qué raro, yo he jugado contra él. Déjame probar algo, a ver si yo puedo jugar con él versus normal, no se vayan de la sala. El Dark Thunder Fox, déjame... Jorge Valareso, vamos a invitar... Yo lo voy a invitar yo privado versus a ver qué, por qué raro, por qué no puedo ver su pin si yo he jugado con él sin problemas. Vamos a invitarlo a ver. Oye, entonces, 4 para Colombia y 3 para Ecuador. Ajá. Las fichas estaban puestas ahí para Jin, pero nada. El último match fue limpio, fue clean y solidísimo ahí el jugador de Colombia, la verdad, con culado. Se lo llevó sin problema. Sí, se lo llevó sin problema. Y muchachos, se prendió. Solo un juego. Se prendió con ese Kun Lao. Se prendió. Dios. No, excelente, excelente. Perfect. Tirando Perfect Lao, tirando todo el level. Level de la NAS. Ahí estoy invitando a Jorge para ver si puede jugar conmigo normal, porque como te digo, yo he jugado con él normal sin problema. Es raro que ahora no pueda yo conectar con él o que no vea su pin. Lo estoy invitando a Versus. Aunque normalmente él es quien me invita, sí, pero vamos a ver. De hecho, manito, usted mismo comentaba de que con él no tenía ningún problema y mire. No, he jugado con él sin problema de lag, de nada, o sea, para que tú veas cómo son las cosas. Sí, manito, increíble, cuando, bro, esto quiere pasar es así, sí. Totalmente, sí, sí, de acuerdo, hermano. Ley de Murphy. La ley de Murphy. Bueno, a Ecuador solamente le queda a Jorge y bueno, mira, yo lo invité a ver si parece que no puede conectar, no entiendo. Ya, muchachos, ¿dónde está el listado de los que están para representar Ecuador? Dice Psycho King en el chat, GG's, muchachos, se me murió el control. Exacto, Psycho King lo acepta, sabe que eso es regla normal, no puede hacer nada. Pero hay gente que se molesta con las reglas que ya son clásicas.
Y yo respeto a todo el mundo, pero la gente, así como yo respeto a todo el mundo, la gente tiene que respetar las reglas. Y tampoco me gusta que haya gente en el chat diciendo, ah, no, que la generación de cristal, que si yo qué, señor. Yo tratemos de que el chat esté bien, tratemos de pasarla bien en este canal aquí de la familia, de todos nosotros. Esto no es para venir a querer tirar sal al otro, a que si yo qué. Yo me quillo a veces jugando yo con Backlee, pero eso soy yo jugando con Backlee, yo no juego en un torneo. ¿Entiendes? O sea, cuando yo estoy jugando yo solo, privado, mi Combat League en un torneo, eso es otra cosa. Pero cuando son cosas de torneo, las reglas son las reglas y hay que respetarlas 100%. Bueno, no puede conectar conmigo Jorge, al parecer. Entonces, ¿quién jugaría de Ecuador? ¿Quién sería el otro jugador de Ecuador? Jorge, que me diga. Biggie Fly. Yo me quillo feo, vi, pero las reglas yo las respeto. Acá está permitido quillarse, manito. Claro, estamos claro. En la familia. Todos los quillamos. La familia el juego, se quilla, se soba. Está el juego todo te permitido. Hace quillar, pero cuando ya son cosas de torneo y son reglas, yo respeto that. Son reglas. Nadie quiere que se le apague el control a nadie. Nadie quiere que se le apague el control tampoco. Voy a entrar a la sala nuevamente. Vamos a ver si Jorge quiere invitarme él, entonces. Que invite Jorge. Que me invite a mí y a Dark Thunderfox. Que entre a la sala y me invite a ver si así puedo conectar. Porque yo invitándolo no pudo conectar conmigo tampoco. Dark Thunderfox, que le veo el pin muy bien, el 73. Todo perfecto. Brenda, estoy muerto. Eso ni lo dudes. Si estoy acá a puro corazón. Corazón por la comunidad, por mi está panita. Aquí en la familia. Mafly aquí por no la se familia, cansa. Nomás. Aquí no se cansa, aquí no se cansa. Sí, es pasión y amor. Es por la familia. Yeah, boy. Vamos a ver, invita a Jorge, invita a King of the Hill, a Thunderfox y a mí. De hecho, por lo mismo que el pana me estaba pidiendo sacarme el gorro en delante, manito, para el Johnny Cage, pero he estado con este gorro todo el maldito día comentando y estoy todo chascón, estoy todo viene, así viene, con el cosplay, pelo aplastado. Cosplay de Johnny Cage, ahí. Estoy con todo el pelo Johnny. Aplastado por el gorro. Y porque estaba todo el día comentando con desde las 5 de la tarde de Chile, manito. Sí, y ya son las 12 en Chile. Y he comentado toda la semana, estoy muerto. Bueno, Jorge, mira, tú me estás invitando y no me deja entrar al King of the Hill. No me deja entrar. Pero nada, muchachos, lo hago por la buena onda, lo hago por el amor. No lo duden que de mi lado... Siempre ha existido amor a la comunidad. Dice alguien amor, ahí que cuando un verso de McFly y yo jugando, no nos deja. Y le damos. El crossplay no nos deja. Manito. El crossplay no nos deja. Ah, sí. hemos intentado, muchas veces. Pero si fuera en Play 4, sí se pudiera. Sí, hemos intentado sí. En el crossplay. Pero aunque es que no sé si hemos intentado después del update, no sé si hubo alguna mejora en el crossplay o una mierda. O sí. No, ¿hay alguna mejora? No hay mejora en el crossplay, es lo mismo. ¿Quién jugaría entonces de Ecuador, señores? ¿Falta un jugador? ¿O van a dejar que el 5 pase así? Sería el primer 5 donde no juegan los 5 jugadores. ¿Alguien de Ecuador que aparezca, que diga yo voy a jugar por Ecuador? Oye, sí, en el chat, acuérdense que le había preguntado quién estaba ahí. Porque Jorge no puede jugar y ya jugaron todos los otros. Uy, ¿le vamos a dar la victoria así a Colombia? ¿Así de frío? No, sería eso triste. Eso lo decide el equipo de Ecuador. Si ellos no tienen una Exacto. persona, ellos lo deciden, no yo. Cuando Dijon haga algo en Xbox, yo feliz juego. Exacto. Un 5 versus 5, es Dijon. Alguien de Ecuador que necesitamos. Alguien de Ecuador, el equipo de Ecuador. No sé qué va a hacer Jorge, no puedo. Él tiene que tomar la decisión. Jorge es el capitán del equipo. Vamos a ver. Mira, Spitcola entrega ahí un dato que hay una mejora pequeña. Podríamos intentar, Dijon, para que tiremos ahí su pelea para la familia. Vamos a intentarlo, a ver mañana, pasado, a ver qué pasa. Pero yo sí, vamos a intentar, muchachos, vamos a intentar. Lo intentaremos. Pero en general yo juego en Xbox, chicos. Y el que tenga Xbox agregue y tiramos ahí sus peleas. Este es el McFly Chile en Xbox. Yeah. Jorge, que me informe. ¿Qué van a hacer, por favor, en el chat o en algún lugar? A ver qué me dice Jorge. Ah, Iván es de Colombia, dice. A ¿de Pablo, nos falta que de Ecuador? Nos vamos falta a ver si Pablo entra, porque Pablo tampoco veo el pin. No sé qué pasa con los jugadores de Colombia. El internet y los Jorge es raro, porque con Jorge yo conecto sin problema. Pero bueno, vamos a ver si Pablo entra. Pablo en sí, Ecuador. A ver si Pablo puede entrar.
Capitán Dante. Tírese a alguien, manito. Esperemos que entre ahí, Pablo. Pablo, entra. Que si seguimos así, caballero Newton, yo me voy a quedar dormido, hermano. Sí. Estoy muerto. Entró Dark Thunder, me levanté Fox. Temprano y todo. Entró Dark en la Thunder. Mañana trabajando, así que no, estoy muerto. Bueno. Habría que probar, tío, Genovite, pero en general no me gusta jugar mucho crossplay porque no anda muy bien. No anda. He probado incluso hasta con Black Rebel, hermano. Oh, eso, Black Rebel, que es de Chile, hermano, y no pude conectar. Hace como 3 meses atrás. El crossplay deberían mejorarlo, la verdad. Eso estaría muy roto, hermano. Si le meten dinero y de verdad hacen un crossplay donde se pueden hacer rey de la colina y donde de verdad corra así bien, como corren, por ejemplo, el crossplay de los shooters, que corre excelente. Un Fortnite puede jugar de celular, de Switch, de PC. Eso está roto, hermano. A ese nivel, Mortal Kombat sería una locura, hermano. Ojalá es que le metan dinero y logren poder hacer eso. Yo ahí donde metería mano más que en DLC, el lograr un... No sé cómo no se dan cuenta que un crossplay potente, incluso metiendo a PC, a la comunidad le daría Dante, un plus increíble. Vamos a invitar a Dante. Dice que Dante. No está Dante. Dante. Dark Thunder Fox contra Dante. Dele a Dante, que entre, a ver, vamos a intentar con Dante. Vamos, entre Dante. Oh, man. Hay un montón de juegos que tienen crossplay excelente, hermano. Street Fighter tiene crossplay pero... con PC. Y anda sí, pero excelente. No hables de Street Fighter, ¿no? Street Fighter es online. Ah, bueno, no se eso compara, sí. Sí, pero me refiero de que se puede jugar. Yo he visto aquí que juegan también ahí se puede bien. Jugar crossplay. Yo he jugado con gente de eso sin problema, porque el problema de nosotros es la distancia, más que otra cosa. La distancia, sí. Exacto. Sí. Dile a Dante que entre, a Dante de Ecuador, que va a entrar, pues no lo veo en la sala. Bueno, señores, vamos a ver. La otra vez que jugaron con Colombia no hubo tanto problema de conexión, ¿eh? Jugaron, no hubo tanto problema. Hermano, yo en lo personal, no sé ustedes chicos ahí en el chat, pero siento que de a poco la internet ha estado bajando su calidad, hermano, y debe ser porque cada vez hay gente más conectada, hermano. No sé si le meten mano luego a esto o si no, nos va a llevar el demonio, hermano. En Chile la conexión bajó. Éramos de los mejores casi en el ranking sudamericano y nuestra conexión en Chile bajó, hermano, la estadística. Las conexiones en general están peor que antes, hermano. Vamos a ver. Sí, bueno, Colombia está en la zona norte, ¿no? En la Liga Latina, Dante, si no me equivoco. Dante sí veo el pin sin problemas. Darte contra Dark Thunder Fox. Here we go. Vamos a ver. Sí, sí. Y bueno, uno de los que le afectó es Chile, hermano. Chile salió un reportaje, un listado donde Chile tiene quizá hoy día una de las conexiones más, ¿cómo poder decirlo? Más tapadas. ¿Capitán Dante es de Ecuador? No sabía. Bueno, Dark Thunder Fox versus Capitán Dante. Here we go. Colombia versus Ecuador. Todavía queda pleito aquí. Señor. Vamos, excelente. ¿Ya está? Sí. Muy bien, muchachos. Ya, ¿y Capitán Dante está como de reserva o estaba designado Newton? De reserva, porque él no era parte del equipo. Ya él sería el último, porque no pudo conectar Jorge. No pudo. Entonces, vamos, ya. Levantemos el ánimo entonces, muchachos, que volvemos entonces con... GG's. ahora sí que realmente seguí yo, Newton. Ok, activo. Eso no lo oyeron en el stream, tranquilo. Nadie oyó eso. Eso no lo oíste tú. Mira que yo le envié el voice. Ah, perfecto, excelente ya. Throw. Vamos a ver, Kun Lao activo. Este Kun Lao está prendido, McFly, ¿eh? Y te creo, si se acaba de llevar al sobre a Jin. Y bastante sólido. Y además que estaba una pelea para...
para darle la victoria, ¿cierto? En este 5 versus 5 a Colombia, así que quiere llevársela rápido. Se la quiere llevar. Está sí prendido. Súper sí. Prendido. Y ya. Tirando el gorro al suelo y se acabó. Pelea de Shaolin Monks. Así veamos es, si Monks. Capitán Dante logra proponer algo más y por ahora, nada, cayendo ahí la clásica abajo 3, gorro. No confirma bien ahí. Ojo, empieza el tradeo. Ay, juega el hombre entonces, bien. Sí, sí. Ahí ya agarrando más ritmo con Liu Kang. Uy, qué buen castigo. Pero los combos de parte de Dartun de Pau va a meter presión en la esquina, excelente pone. Otra vez, doble patadas. Wow, cuánto daño, McFly. Estás viendo a tu personaje ahí gozando a la McFly. Así, papito. Algo quita, Kula. Algo quita. Algo quita, papá. Quita un chin, quita un chin. Algo bien jugado, 1-0. Tiene lo suyo, tiene lo suyo. Arriba Dartun de Pau. Kung Lao le juega bien a Liu Kang, la verdad. Le juega bien, le juega bien. No es tan mal matchup. Aunque, claro, Liu Kang lo que tiene que hacer es justamente no darle espacio a Kung Lao. Y la verdad es que la presión siempre va a ser algo que va a molestar a cualquier jugador de Kung Lao. Así que tiene que tirarse con todo si juega con Liu Kang. Muy de cerca. Ahí el que propuso fue Dark Thunder Fox, que no dejó hacer el juego a nuestro amigo Capitán Dante de Ecuador. Que por ahora la victoria apunta a Colombia. Sí, la victoria apunta a Colombia. O sea, Dark Thunder Fox tirando el level aquí con este Kung Lao y va a seguir Capitán Dante con Liu Kang. Sí, y aparte que está inyectado Dark Thunder Fox. Está inyectado. Está inyectado, manito. Así se dice en Chile. Está preparado, está prendido. Está furioso. Está tirando. Está rabioso. ¿Qué pasó? Fui negro. No veo nada. No veo nada, manito. Ya. Ahí sí. No sé qué pasó, pero bueno, acá estamos. Volvió la imagen, hermano. Está todo vuelto loco hoy día el stream, hermano. ¿Qué pasa? Cuidado, no te quille, vi. Creo que. Patá. Crouching Blow. Se movió cuando no debía. Se movió. Este Liu Kang aún está vivo, manito. Dice que no se ha acabado. Sin duda. ¿Qué es lo que es? Mentira, Billy. Mira. Ah, pero. Suave, perdido, manito, mira. Ah, pero. Ya, manito. Si, dijo, si Kung Lao está furioso, yo también. No, el tipo es la mujer ahora. No tenés gente, McFly. Cerradito, sombrero. Los Shaolin Monks tirando el nivel. Y están en el mundo de ellos. Este es el stage de los Shaolin Monks. Me encanta, mi hermano. Es hermoso este stage. Me encanta son interactivos. Pero bueno, ahí está el combo. Excelente confirmación de Kung Lao. Buenísimo el daño. Cuidadito. Tira el Shaolin, tíreselo ahí. Exacto, con todo, ahí. Tíreselo. Pero míraselo, tíreselo. Vea, no lo tira. Teleport de Liu Kang, dándole oportunidad de entrar Liu Kang buscando staggers. Patá, cuidado. Oh, mira. Low. Cuidadito, que con otro puede. Se viene con back. Ok, gracias. Se viene con back, manito, se lo estoy diciendo. Wow, manito, no le tiró el Shaolin Monks. César Colón dice, pero Chile, B, pero seguido. Señores, este señor está. Oye, mira. Aún no se acaba para Ecuador, ¿eh? Tenía Capitán harto Dante. Que decir entonces Capitán uno. Dante con Liu Kang. 1-1. Bien ahí, bien ahí. GG's. Muy buen combate, muy buen, bien jugado. Más acostumbrado al match de Kung Lao. Y esta vez sí. Hizo una propuesta más interesante de presión, de ataque. Y mostró que sabe el hombre, que no solamente es un refuerzo y capaz que sea hasta, no sabemos, manito, que pueda darle la victoria a Ecuador. Todavía puede ser. Manito, pero te fuiste al hoyo, manito. Te fuiste al hoyo, manito. ¡Ay! Bueno, la pelea de los Shaolin Monks, manito. Capitán Dante dice que Liu Kang es el real campeón. La línea del tiempo. Ay. Sí. Y está en la versión de Liu Kang Dios. En la podría. Hoy está bueno. Es genial ese traje de Kung Lao. Ese skin me gusta. Los skins de, en este juego, los skins están muy bien logrados. No, todos. están excelentes, sí. En eso hicieron nunca, un tremendo trabajo. Yo nunca he visto un juego con tantos skins tan bien. Pero todo esto sabe que lo aprendieron y lo desarrollaron a su nivel máximo que Dios. Sí, totalmente de acuerdo. A otro nivel. Pero bueno, excelente. Sí. Comienza Capitán Dante con la ventaja aquí.
Ecuador no se da por vencido todavía. Este culado no con los planes 2, pero mira cómo entra ese Liu Kang y la confirmación de Capitán Dante. Tirando el level. De la buena NASA. Daiki ahí. Por Ecuador. Pues ahí. Uf, down one. Jumping. Doble patada, sombrero, confirmación de este culado. Hard knockdown. No, se va por esa patadita. Entra nuevamente. ¡Oh, el Lord! No tenía se barra. Todo. Manito se no soba. No se fijó, manito. Y no wow. tenía barra. Wow. Bueno, esto parece que se va a ir 4-4 para acabar más rápido. Esto no se quiere acabar. Mira, a mérito de Dark Thunder Fox, eso me ha pasado también, hermano. Uno está concentrado, tira nomás y no había barra, hermano, para el Spinex. Eso pasa. Juego abajo otra vez, cuidado, fuego arriba, con lo que Liu Kang. Mira que la primera la ganó súper fácil, Dark Thunder Fox ganó la primera fácil. Pero, pero vemos que este Liu Kang reset, no, reset agarre. Sí, un reset throw ahí. Patá. La bicicleta la está cargando. Cuidado. El down one. Liu Kang consigue el throw ahí. Mi hermano McFly. Este pone más con un lado. Capitán Dante tirando luego. Patá. Se acabó esta se vaina. Acabó. 2-1. Oye, manito, te dije. Usted me estaba diciendo que él no era el oficial. Bueno. Parece que le va a beneficiar a Ecuador, manito. Bueno. Mira, pusieron al encargado. Parece que el reserva estaba ahí listo para dar cara por Ecuador. Roto. Roto el tipo. Bien, excelente. No le teníamos mucha fe porque el primer combate Thunder con Kung Lao le pasó por encima. Pero mira. No, sí, es lo que te digo. O sea, yo, gracias por la suscripción ahí de parte de Gatillero Koff, hermano Tolki, regalando una suscripción. Va a devolverte el favor a Andrés Rivas por el regalo recibido de Tolki, dice. Oh, excelente. Tolki está roto, manito. Tolki está roto. Está presente en todos lados tirando el león. Gatillero regaló una suscripción de un mes de nivel 1 a Andrés Rivas. Excelente. Andrés Rivas, que también es una gente que ha apoyado mucho este canal con suscripciones, con donaciones y toda la vaina. Ahora le acaban de regalar una suscripción ahí. Shang Tsung. Excelente. Gracias, señores, por el apoyo a la familia. De verdad que se aprecia muchísimo. Sí, gracias, muchachos. Si ahí Anime Cowboy pregunta cuándo es el próximo Rumble in the Jungle. Es el 3 de febrero, amigo comienza mío. Comienza el 3 de febrero, si ya las inscripciones están abiertas. Exacto. Si usted pertenece a la zona sur, Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay. Paraguay. ¿Y cuál me falta? Paraguay. Perú. Paraguay y Perú. Ya puede Perú, inscribirse sí. y participar en el Rumble in the Jungle de la zona sur. Y comenzamos entonces Match Point. Para Capitán Dante, que de a poco empieza a remontar y a mostrar su nivel. Partió tímido y hace que Dark Fox haga cambio de personaje. Cambia entonces Dark Fox a Chan Sung. Veamos si le da resultado. Pero Dante se prendió, manito, se prendió. No, Dante está súper poderoso con ese Liu Kang, está muy prendido. Y aquí están los Hespar, va a buscar hacer algo aquí. No, Dark Thunder Fox con este Chan Sung. Cuidadito, disparos, fuegos, estamos muertos ahí, el motivo que teleport, patá, jueguito y GG, señores. Oye, a un punto entonces de igualar las cosas y darle un punto a Ecuador y dejar esto 4-4. Bueno, este tipo quiere empatar el marcador y el otro jugador que queda de Colombia va a tener que hacer su tarea. Oye, no pensé que iba a ser tan apretado este desafío. ¡Wow! Pero Crossing Flow, yo tampoco, bro. Pero ya ves que estos muchachos están tirando el nivel y nadie quiere perder en su primer 5 vs 5 por aquí, por la puntita. O sea, primer 5 vs 5 en Mortal Kombat 11 de Ultimate. Nadie quiere perder, más claro. No, igual que Chile vs Argentina iba a ser. El compromiso Chile vs Argentina. Ponen, hermano. Sí, Chile vs Argentina iba a ser fuerte. Que gente creía que iba a ganar a Argentina. Pero Chile la hizo. Chile no quiere perder tampoco. Vamos a jugar aquí, bro. Bro. Acá es el honor, manito. Acá se tira todo obligatoriamente. ¡Mira! ¡Y se lo lleva! ¡No! ¡No te puedo creer! ¿Qué pasó ahí? Falló el Fatal Blow Combo, señores. Not like this. No like this. 3-1, otro punto para la bandera de Ecuador. 4-4 el marcador. ¿Qué está pasando? Mierda pasó ahí, manito. No sé. ¿Qué pasó? Wow.
Dropeó el combo porque tiró un golpe de más. Debió tirar ese Fatal Blow. Tiró más uno rápido. De más, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Gravedad, wow. La gravedad cayó. Wow, señores. Agrio, 4-4. Este 5 versus 5 se 4-4. Está yendo a lo último de lo último, de lo último, de lo último. ¡Ey, mi madre! Oye, y yo dije, esto va a ser rápido para ir a dormir. Y mira, me tienen acá resistiendo con la última energía. El siguiente de Colombia es Da Zambrano, creo, ¿no? ¿Es Da Zambrano que va de Colombia? Sí, sin duda, los errores cuestan carísimo. Y nada, igualan las cosas. Ecuador, Colombia apretado. Dante tiene que entrar, ambos, salir del King of the Hill, capitán Dante. Tirando el level y nada, felicitaciones para ambos países porque están poniendo todo de su parte, sí. Porque están demostrando, están jugando en serio, hermano. Esto es el honor, este es el país, esta es la bandera. Así no, son los 5 versus 5 y... Sí, así es, manito. Los 5 versus 5 son reales. La reserva dando la cara, manito. Yo, gracias por el rey ahí, Z Juango Twitch. Thank you for the rey, bro. Gracias por el rey. Por mandar un par de viewers para acá, para la familia, a ver esta pelea ahora entre Dustin Brown y Capitán Dante. Capitán Dante, MK, por favor, que salga del King of the Hill para que yo pueda invitarlo nuevamente. Y Dustin Brown va a tener que darlo todo por Colombia. Colombia, señores, que ha estado peleando fuertemente, Speed Cola, todos los miembros de Colombia, pero aquí... Este Capitán que Dante venga de Colombia tiene que venir todo. En caliente, manito. Tiene que venir en caliente para llevarse esto. Wow, tiene que venir muy, muy caliente, Un café cargado a la vena, manito. Le recomiendo a ese jugador, si está escuchando, que se tome un café cargado de esos colombianos y que venga así, pero encendido, en llamas. Capitán Dante, que salga del King of the Hill para que yo pueda invitarlo nuevamente. Parece que se quedó ahí en el King of the Hill. Tiene que salir de ahí. Por favor, Capitán Dante. Capitán Dante, please. Yo, thank you for the raid otra vez. Hermano, ¿cuál es el código de Machorino para el Rumble in the Jungle Sur? Lo publiqué en Twitter, déjame, y también está en el Smash GG, déjate tiro eso ahora. Lo tírelo. Ah, ya salió Capitán Dante, ok, perfecto, vamos a invitarlo. Mira mi hermanito César Colonia, este es el link del Smash GG de Rumble in the Jungle Sur. Y te voy a pasar el link también del Macherino de Rumble in the Jungle Sur, que comienza este miércoles. Por aquí, por la familia. Ok, Capitán Dante y Da Zambrano ya están activos en la sala. El Machirino de Rumble in the Jungle Sur, que ya de parte de Top 7 Game pusimos $100. Los muchachos han usado el código. Tolki puso $20. Y así va aumentando el premio, ¿no? Ahí de... Ah, César Coloni puso $5, manito. Pero ya tú te sabes el Machirino. Tú pusiste $100, bro. César Coloni, bro, ¿cómo es, Civi? Tú pusiste $5 ya, César Coloni. 5 ya pusiste. Ahí está el link del Machirino. El código es... El código para agregar 0.50 al premio es T7GSRS. Voy a poner el código en el chat también. Bueno. Hay que recordar que si Ecuador gana, McFly se quita la gorra y muestra su calva. Ok. Manito, los tigres están burlados. Lo hice de hace poco, hermano. No, no lo vio, parece que no lo vio, sí. Sí, sí, ya está hecho eso. Ya lo pagué antes. Porque pagó por adelantado. Ya lo pagué por adelantado, exacto. Asumiendo de que Ecuador gana, ojo. Pero yo creo que los colombianos tienen todavía la carta bajo la manga. No se confíen. César la confianza Coloni, está al peligro, manito. César Coloni donó $5 al Rumble Sur. El tío Tolki donó $20 y de parte de Top City Game ya se puso ahí en el Macherino de Rumble de Jungle $100. Y los otros muchachos ya han ido usando el código como en Justice Fighter Game, Martínez Patricio, que es el papá de los gemelos también. Hay mucha gente que ya ha contribuido al premio de Rumble de Jungle Sur. ¿Y ahora qué falta? Porque cuando eso se ponga ya en vivo, ahí es que la gente va a comenzar nomás. Manito, ¿y Macherino cómo se contribuye? ¿Por PayPal? ¿Por qué plataforma? Ellos te pagarían por PayPal y para tú poner el dinero también es por PayPal. Bueno, vamos a la pelea. Capitán Dante ahora contra Da Zambrano con un Scarlet. Con un Scarlet. ¡Wow! Cuidado que vamos a entrar. Un guatá salvaje. Nos prendemos fuego. ¡Acá! Da Zambrano va a tener que proponer mucho porque ese Liu Kang está encendido, hermano. Sí, pero aquí con Scarlett está jugando muy buen Spacey, pero entramos patá, patá, crouching blow, guatá para hacer más daños. Cuidado, se levantó con down to Da Zambrano. ¿What? Ojo, mira.
Ya empieza a remontar Zambrano. ¡Excelente teleport! ¡Excelente! Recuperó vida. Recupera vida otra vez McFly. Y eso tiene Scarlet. Ya está llena de vida. Con dos combitos de eso y dos barras. Y ahora ya no. Exacto, ya no tiene, exacto. Pero quien tiene ahora es Liu Kang. Patá, 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 blow GG's. Buscó el overhead. Liu Kang siempre va a ser Liu Kang en este juego, McFly. Sí, ahí da Zambrano, buscó el overhead. No sé si alcanzaste a ver la animación del overhead que hace Scarlett. Y eso tiene una salida muy lenta. Y ahí castigó, nada, justo se tiró Capitán Dante y se lo lleva. Excelente ahí. Pero ojo, estuvo apretado. ¡Uy, mira! ¡Qué buen salto! Conoce entonces el match nuestro amigo da Zambrano. Así que también, amigo Newton, démosle respiro. Dejémoslo que viene recién conectándose, recién jugando su primer combate. Lo chipló a distancia. A Capitán Dante no le interesa nada de eso, McFly. El tipo tiene la desventaja ahora mismo, pero está buscando hacer algo. Pero aquí, ¿no? Da Zambrano. Patá, patá, no pudo entrar. El fuego que viene a quemar de parte de Liu Kang. Ya no tenemos Fatal Blow, pero tenemos Tele por el uso del interactivo. Excelente. Flawless block, el bloqueo, pero ahí queda muy vendido este overhead. Se movió. ¡No le dio el último golpe! Sí, usó la baja, pero no le dio el último golpe de la rodilla de Liu Kang, señores, y esto está increíble. El refuerzo está tirando crema, dice César Colvin. Está tirando crema, sí, bien de la el casa. Refuerzo era la arma secreta. Crouching Blow con el throw. Qué buena posición. Zambrano, Colombia en la casa. Qué lindo salto neutral. No, el salto neutral de Scarlett es muy bueno y tiene mucha ventaja ahora mismo de Zambrano. Este problema aquí, ¿no? Capitán Dante se prende. Va a buscar opciones con el tele por excelente bloqueo. Entra Liu Kang. Creo que no ha usado el crossing blow de la patada bicicleta, así que tiene que cuidarse. Da Zambrano igualmente. Lo tiene. Cuidado. Ahí podía entrar. Patá, patá. Bicicleta. Cuidadito, ¿no? No tenía listo todavía. Ocupó el furo de patá, patá, si no me equivoco. Ahí tenía el punish para hacer el crossing blow de la patada bicicleta. Tampoco lo usó. Ojo, que Kale tiene fatal blow. Y es muy bueno su Fatal Blow. Se sobó, manito. Listo. GG's. Eso es Command Draw para Blow. Es increíble. Anticipaba. Sí. Da Zambrano. 1-0 por encima de Capitán Dante. Sí, es. Y la sobación nunca falla, manito. Acá en la familia, siempre presente. Y así, mira, te dije. Dale respiro a mi muchacho. Dale respiro. Viene llegando, manito. Viene llegando, tímido. Como siempre, cuando alguien llega acá en los primeros combates, pero el hombre conoce lo que es la sobación. Así que ya eso es un punto a favor. Da Zambrano entonces, muchachos, poniéndose 1-0, ya en la instancia final de cierre de este 5 versus 5, donde está 4 para Colombia, 4 para Ecuador, y por el momento temporal, la victoria tirada para el país cafetero. Para nuestros amigos colombianos que se han lucido hoy día. La verdad es que todos han jugado y han entregado todo. Ha sido un stream extraño. Hemos tenido descargas de controles, jugadores que no se conectan. Ha estado la locura hoy día. Pero así son los 5 versus 5 en la familia. Mientras tanto, Newton se nos cayó de la silla. Se fue al hoyo. Manito. ¿Dónde está Manito? Se nos fue. Pero nada, seguimos acá entonces. Ya llegué, manito. Estamos aquí, ¿qué es lo que? Apreciamos manito, tu esfuerzo. Manito, ¿qué anda peleando con los vecinos? Mr. McFly, apreciamos tu esfuerzo, dice Gu. Ese que está ahí en el chat, que se llama YSL. Ese que hace la animación en los videos y la banda. Dice Gu. Okay. Pero oiga, felicitaciones, usted es un capísimo. ¿Qué le puedo decir? Tremenda las animaciones. No es mejor que usted. Exacto. Roto. Cuidadito. Va a entrar ahí. Aquí estamos con la familia, Vini. Este estamos Scarlett, dando todo. Excelente punish, loco. Excelente punish. El neutral jump de Scarlett. Otra vez entra. Y señores, da Zambrano con Scarlett. Quiere venir a darle la victoria a Ecuador. Hermano, a después le voy a mostrar mi taza de Mortal Kombat, que ya me he tomado 2 cafés cargados. Y así todo me está dando sueño, hermano. Ya no doy más. Pero nada, estamos. Y mañana vienen las finales. Pata, 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 bicicleta, manito. Espérate, que no está todavía. Esta pelea se vaya a lo último, McFly. Que estos tigres están tirando un nivel, McFly. Sí, no, manito, quieren, loco. Ya. No quieren que hoy se acabe esto.
Y ojo que no le pongan tanta emoción porque mi corazón me puede dar un paro cardíaco, hermano. Oh my god. Oh my god, oh my god. Este Liu Kang está encendido. Está encendido. Oh, el teleport no le salió a tiempo a Scarlett. Ahora sí, lo consigue. Igualmente tiene muy poca vida Scarlett. Para conseguir un comeback aquí es muy, muy difícil. No, sería histórico. Sería histórico. Sería un comeback para clipearlo. Y cuidado. ¡Oh! No, llegó Liu Kang con el 1-2, bro. Final round, fight. Pero bueno. Están en buena posición. Oye, tranquilo, muchachos, jueguen más chill. Que yo estoy viejito, estoy con mucho café. No me hagan, no me den muchas emociones que me puede dar un paro cardíaco. Uf, mentira, no te va a dar nada. Patá, patá, Liu Kang. Excelente ahí la interrupción de parte de Zambrano con ese down one a esa secuencia de Liu Kang. Quería agarrarlo con la sangre de Scarlett. Como el que está todo el tiempo, ¿no? Overhead. Ahí sí otra vez. Patá, bicicleta, manito. No se ha acabado nada de esto todavía. Liu Kang prendido. Presión. Parejo el nivel, hermano. Ok, excelente el parry. Toma. Estaba metiendo mucho. Dijo, ok, viene parry. Sangre fría ahí, tirando sí, parry. Tirando parry así súper pegadito. Consigue throw. Vamos a ver. ¡Uy! Estaba muy bien, muy bien los tiempos ahí del breakaway. Muy, wow. Muy inteligente. Mira. Wow, da Zambrano. Rota, hermano. 2-0 arriba en el marcador, señores. Quiere darle la victoria a Colombia. Con Scarlett, un personaje que lo vemos poco Match en los torneos. Point, entonces, para cerrar, puede ser el último combate de la noche, amigos míos, pero todo va a quedar en manos de Capitán Dante, si eso es así. Ese Liu Kang ya está cayendo en el juego de Scarlett, está leído. Si tiene otro personaje, nuestro amigo Capitán Dante, quizás es el momento, como es la tónica de los FT3, de quizás cambiarlo, manito, o usted dice que pueda insistir con Liu Kang. Bueno, Liu Kang está bien, lo que pasa es que este Scarlett está muy fuerte, bro, simplemente. Simplemente este Scarlett está tirando todo el level. Mucho level. Le tengo que contar un problema. Nos fuimos a negro, manito. Ahí volvió. Manito, eso está seteado, tranquilo. Dice Tronny, pero Scarlett tirando level, pero level de la NASA, manito. Sí, sin duda está jugando muy bien. Y está, yo creo que a lo mejor puede ser que defina ahora, si no de todas formas, pero chicos, atención, porque esta puede ser la última pelea de la noche. Así es. La Zambrano versus Capitán Dante. Tirándole, Colombia versus Ecuador. Tirando level. Ajá. Oye, el salto neutro de Scarlett es muy bueno, hermano. Ah, mira dónde metió parry ahí, loco, roto. Este Scarlett está roto, sin duda, está roto. Sin duda. Fuego. Vamos a ver. Ok. Colombia no quiere más, manito. Colombia sabe que McFly está cansado, quiere cerrar esto ahora. Bueno, no se da por vencido, da Zambrano. No se da por vencido Capitán Dante con la ventaja, pero ese neutro es de Scarlett. Ah, eso era Farallor, lo hubiese matado. Farallor de Scarlett quita muchísimo. ¿Sí? Se sobó, mira, no le funciona. No, igualmente no lo pone neutral jump. Oh, el tentáculo anti-brain match point para Colombia. Colombia quiere llevarse justicia la primera victoria. Divina, manito, justicia divina, porque ese match era para Colombia, la verdad. Porque ahí no le castigó el fatal blow, ni tampoco le tiró el fatal blow y la primera copy. Cuidadito, consigue el throw, ven acá, que es lo que tú dices, Scarlett. De vuelta. Zambrano, tirando el level de la NASA. Intenta entrar. Liu Kang. Tirando. Ojo que Capitán Dante igual todavía puede dar vuelta al combate, ¿eh? Liu Kang es un personaje rey de los comebacks, hermano. Sí, es muy bueno. Entró ahí. Consigue el throw. ¿Qué problema está Zambrano? Jueguillo. Prendemos otra vez. Cuidado que Scarlett recupera vida, pero no le dan el chance. Ojo. Y definiendo en el último round, veamos si. Si logra Capitán Dante igualar las cosas y quedar en el 2-2, para irnos al último match de la noche, o Da Zambrano lo cierra ahora ya. Vamos a ver qué pasa. Excelente, Flores. Uy, mira qué roto, maní. Neutral jump. Sigue metiendo presión. Cuidado, los staggers. Consigue el throw aquí, Da Zambrano con la sangre. No, esos staggers son durísimos. Excelente a distancia. El overhead se bloquea. ¡Ey! ¡Wow! Mira tu salto. Casi cae ese neutral, ¿eh? Tuvo suerte ahí, Liu Kang. ¿Sí? Es que los Liu Kang siempre se van a tirar con el patá-patá en esa instancia, hermano. La verdad es que no, mucha ventaja. Mucha ventaja de Zambrano aquí, McFly. No sé qué pasa. Mucha ventaja. No, esto está complejo. ¡Oh!
Esto está complejo. Se lo lleva, manito. ¡No, mira, cuidado, cuidado! No se ha acabado. Y hay pantalón. ¡Y hay pantalón! ¡No se ha acabado! Está la pelea, pero ¿cómo tira ese barre ahí, Dios mío? Quería cerrarlo. No. Quería cerrarlo de lujo. Pero queda vivo. Ojo, queda vivo. Por estar buscando lujo, le pueden hacer un comeback. Lucan está un chip damage. GG, señores. Oh, Colombia, GG, campeones. Señores. Este 5 versus 5. Colombia. Colombia. Y a 5 a 4. Por encima de Ecuador. Bien jugado por todos. Mucho nivel, señores. Capitán Dante también jugó muy bien. Pero Colombia, la victoria. Da Zambrano con Scarlett. Muy bien jugado ese Scarlett. Muy, muy bien jugado. No, excelente, excelente. Y vamos a enseñarle a los muchachos ahora. Hay que darle igual al capitán Dante que vino... Que vino duro, hermano. Vino a cubrir. Le ganó a un gran jugador de Colombia y estaba de parche, hermano. Así sí, pero que, manito, ojo ahí, Ecuador. Manito, mira si lo que viene. Seguir participando en los 5 versus 5, hermano. No, Ecuador va a seguir participando. Que se claro, claro, claro. Pero mira, mira lo que viene, mira lo que viene, manito. Para el jueves que viene, tenemos. Ya, tírelo, tírelo, este tírelo. Este jueves 4 de febrero, manito. Por la familia Tuchi de Gamer, el próximo jueves. Dominicana versus Costa Rica. Leo. Pura vida versus pura los vida, sí. Pura vida más versus los Tigers. Versus los no bulto. No bulto, güey. Tírese los nombres. Tírese los nombres. Ok, mira. Tírese los nombres. Con los nombres. Tírese, República Dominicana, G Viper, Acorazado, Grandmaster, John Chicuelo, Oscar Broly para el equipo de República Dominicana. No bulto. Lo mejor de lo mejor. El equipo de Costa Rica, Moraga, Parsifal, Ale 24C, hermano Machete, no Cotorra, Richodra de Abanicos Gamers. Bien, bien, la gente de Tosis y Abanico ahí, la gente de Costa Rica va a enfrentar a ese equipo de República Dominicana. Oye, por aquí, por donde va a estar Real. Podrido, van a tirar Ebol de la NASA. No bulto. Señores, vamos.